hacer un nuevo enfrentamiento entre Boca y Teófilo Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, bienvenidos. Acá arrancando No Todo Pasa hasta las 9. Los vamos a acompañar. Viernes, llega el viernes cuando uno va al colegio, primario, secundario, dice qué lindo, llegó el viernes, en cualquier trabajo dice qué lindo, llegó el viernes. En estas instancias yo no sé si tanto, viste, considerando lo que ha ocurrido los lunes, post viernes, sábado y domingo, no sé si es lo mejor que haya llegado el viernes, pero es lo que hay. Y la fecha tiene que arrancar, la pelota tiene que rodar, el fútbol se tiene que jugar, algunos errores de todos lados van a aparecer. Y ojalá, la verdad es el deseo de todos los que hacemos No Todo Pasa, que el lunes podamos hablar de fútbol, de cómo se juega, de cómo juega Boca, el puntero del campeonato, de qué pasa con San Lorenzo, si lo puede alcanzar o no, de si River va a descontar la ventaja y se puede meter en zona de copas como quiere. Racing, Independiente. Y no esto que todos los días llena, no solamente este horario, ¿no? Porque no es que nosotros hacemos algo que no hace la mayoría. La mayoría también se hace eco y fíjense los protagonistas. Hoy cuánto se habló en River y cuánto se habló en Boca. Tanto Guillermo Barros Schelotto como Rodolfo D'Onofrio, de todo o de la mayoría de lo que se le pregunta, tiene que ver con esta atmósfera que hoy se vive en el fútbol argentino. Buenas tardes. Podría pensar, ¿no? Que hasta lo hacen a propósito para cubrir la falta de fútbol. Porque vos decís, qué bueno hablar de fútbol, por lo que nos dan los protagonistas. No, acá lo hemos dicho. Por lo que juega Boca, por lo que juega acá River. Lo hemos dicho, si en algún momento Hugo nos piden hablar de fútbol, tendríamos que hablar de todo lo que nos adeuda hasta el puntero del campeonato. Absolutamente. Les puedo preguntar. Hay escasa autocrítica también, puertas para adentro de cómo se dan las cosas. Bueno, lo escuchaba el Pampa Biagio, hoy tampoco hay demasiada autocrítica. Bueno, nosotros no jugamos mal, nosotros jugamos así. Yo diría que juegan así de mal. Así de feo. Sí, casi que hay un conformismo general. De jugamos así y más o menos si ganamos mejor y si empatamos vemos cómo lo acomodamos. No lo presenté porque es alguien de la banda. Para nosotros, Nico Cambiazo, es un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? No te dicen nada, ¿no? Si venís acá no te dicen nada vos, ¿no? No, no pasa nada. No, está todo bien, no hay ningún problema. No, digo en casa, por ahí, porque un viernes a la noche siempre sacar a alguien, al padre de familia. Papá, ¿dónde vas? Ya te sacaban cuando tenía que concentrar. Ahora también te vas a trabajar. Ahora vuelvo más rápido de cuando concentras. Ahora volvés un poquitito más rápido. Ahora te escapás. ¿Te escapaste? No, nunca. No, la concentración. Y tampoco lo vas a decir acá. No. Siempre con permiso. Siempre con permiso. Mirá qué porte de colegial tiene, ¿no? De buen alumno. ¿Quién era el técnico más permisivo? Ya que siempre con permiso alguno podía ir. No, quizás había permisos en la etapa de pretemporada. Pero por ahí, no sé, después de cenar hasta las 11:30, 12, dar una vuelta. Si estás en la costa y ir a jugar una ficha de casino. ¿Tenías algún compañero medio bravo de los que costaba agarrarlo a la habitación en la concentración? Hay de todo. Siempre hay. Hay siempre. De todo. Hay de todo. ¿Y a un técnico medio raro al que costaba? Hay de todo. Hay de todo. Y Nico es una persona con código, es una palabra tan usada últimamente, ¿no? Bueno, cada uno la aplica como más le conviene y en el momento que más le conviene. Bueno, a ver, yo tengo algo para darles a mis compañeros. Ustedes saben que yo cada semestre, podría decir, a veces tres veces por año, voy a la Basílica de Luján, soy creyente de la Virgen, y entonces les he traído y se los voy a dar hoy. Es una velita que tiene además la imagen de la Virgen de Luján. Justamente en esta fecha, cuando arranca los partidos, por favor, en un rato préndanla. Préndanla. Por favor. Yo sé que Guido, vos por ahí No, pero todo lo que sea positivo. No es lo tuyo. Le voy a dar también una gracias. Nico. Todo lo que sea positivo, bienvenido sea. Por favor, les pido una oración. Teniendo la religión que tengan, de que el lunes podamos, si se quiere, si Dios quiere, acá, repártanla, compañeros, si no se la das a tu mamá. Mi mamá, estuvimos el sábado. Yo todavía tengo esta tuya que me diste el año pasado. Y bueno, porque yo voy y... Hasta la mano le fue al... No. Si vos la agarraste y le pediste algo, te está yendo dentro de todo bastante bien. Bueno, a ver. Qué te está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que... Ojo, es una virgen, pero no tampoco milagros, ¿eh? Este tramo le pide la Supercopa, la Superliga, le pide, ¿no? El 14, el 14, si tuvieras que agarrar la hora, ¿qué le pedís? 1-0 como sea, penales si es necesario. El partido ideal para mí es 2 minutos de juego y un penal escandaloso para River, mal cobrado, que sea gol de River. Tenés el culo sucio. Y que después lo de vuelta a Boca. ¿Cómo tenés el culo sucio? Pero ya está, Beltri. Se aflojaron todos. Bueno, hablando de Iglesia. Que son amigos hablando ahora. De Iglesia, ¿creen que tanto que te peleaste? Hablando de Iglesia. Tanto que te peleaste con los de River. Sí. Y son amigos ahora, son hermanos. Hablando tanto de Iglesia, ¿creen que D'Onofrio después de hoy va a tener que ir a confesarse? ¿Va a tener que decirle, padre, mentí hoy? ¿O le crecieron a D'Onofrio? Yo creo que hay mucho de político correcto por parte de D'Onofrio, de la responsabilidad que representa
ser el presidente de River en estos tiempos, pero me da la sensación que nadie dice lo que siente y que el silencio de Gallardo habla. El silencio de hoy de Gallardo me parece que expresa inquietudes. Lucas dice, cuando habla y va al fleje, lo criticamos. Cuando es políticamente correcto, lo criticamos. ¿Qué tiene que hacer? No, salir, irse. Para mí lo que hizo D'Onofrio fue desligarse de los cantitos en las canchas, desligarse de los que lo ponen a él como el que creó todo esto, de que Boca es el que tiene poder, cuando claramente no fue ni D'Onofrio ni Gallardo los que crearon esto. Esto se habla desde hace un montón de tiempo. Sí. Y obviamente que, como ellos son de River y existe el Boca River, el River Boca, sí, va a pegar más. Perdón, que yo pregunto. Va a pegar más que yo pregunta. Hacemos la pregunta, Nico, perdón. Porque lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner la parte más importante. Como siempre decimos, esto ha corrido por redes sociales y esto algunos tuvieron la oportunidad de escucharlo, algunos se han enterado. Siempre es mejor volver a lo que es la fuente. Entonces, ahora te vamos a repetir los conceptos más importantes de D'Onofrio y pegado los conceptos más importantes de Guillermo, para que vos también te crees real una opinión de lo que cada uno ha dicho y si en definitiva le crees a los protagonistas, estos tan importantes que han hablado hoy. ¿Querías preguntar algo, sí, Nico, yo antes? Pregunto si está mal que en cargos con las responsabilidades de los técnicos o de los presidentes no digan todo lo que piensan. Para mí no está mal. Un presidente o un técnico, que no digan, un presidente o un técnico de la envergadura de Boca o de River tienen que decir cosas políticamente correctas también. Porque después si llega a pasar algo, hay una responsabilidad institucional que tienen por los cargos que ocupan. Lo que pasa es que inducen demasiado. Ya no son más hinchas. Está bueno lo que vos decís. Y yo no estoy de acuerdo para nada con Flavio de que esto no lo generaron D'Onofrio y Gallardo. Esto de que se está hablando en los medios lo generaron D'Onofrio y Gallardo. Vamos a escuchar al presidente de River, lo más importante. Y después hay una frase que para mí es la más importante de todas. Pero quiero que primero escuche los principales conceptos del presidente de River. Creo que hay un absurdo que está ocurriendo, un disparate que está pasando, que es el de implicar al presidente de la nación como si algo tuviera que ver con el fútbol. Es hincha de Boca, fue presidente de Boca, pero eso no tiene nada que ver, señores. El presidente de la nación tiene problemas mucho más serios, más importantes que un partido de fútbol. Podrá tener pasión como nosotros y el día que juguemos él estará triste porque lo vamos a ganar, nosotros vamos a ganar. Pero no tiene nada que ver. Este absurdo tenemos que terminarlo porque creo que necesitamos los argentinos estar más unidos que nunca y podrán tener diferencias políticas unos con otros, pero el fútbol nos tiene que unir. Hablamos de realizar una reunión con la AFA, con Elizondo, con la gente de Boca, con Daniel, con alguien más que él ven, que traiga, donde charlemos y hablemos respecto a todo lo que tenga que ver con la parte deportiva, arbitraje. Que queríamos que el 14 fuera una fiesta, para que alguna vez de los periodistas fue a ver la Champions, que sea una fiesta. Que no sea una guerra. Hay que sacar esta locura. Es decir, esto, el River Boca es fascinante, es apasionante, pero es un juego. Que el señor Elizondo, Horacio, que es un caballero, me llamó el día lunes para pedirme disculpas, para decirme perdón por lo que ocurrió. Porque hubo un penal, me dijo, porque hubo un offside que no se cobró, y porque hubo una jugada cuando terminó el partido que fue insólita, la jugada de Maidana. El partido se tiene que jugar el día 14, no hay ningún motivo como para que se suspenda. Creo que, reitero, hay que bajar con todo este folclore que se está alrededor. Creo que tenemos todos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnicos, periodistas, todos. Bueno, los escucho, compañeros, que quiero tomar la posta. Lo primero que estábamos charlando recién, mientras la escuchábamos a D'Onofrio, cuando dice que Horacio Elizondo se comunicó para ofrecerle disculpas, me parece muy bien si es que Elizondo considera que uno de sus árbitros actuó mal, se equivocó y llama para ahora. Elizondo también debió llamar. Hoy averigüé con la dirigencia, déjame decir esto. Al presidente de Argentinos y al presidente de Uruguay, que fueron seriamente perjudicados
No sé si a la altura de River, pero casi. Bueno, yo traté de llamar, de averiguar hoy con la dirigencia de un club que fue tan perjudicado como River, justamente con un mismo árbitro como Baliño, justamente con un mismo línea que no le cobró un gol. ¿Se acuerdan de ese partido? Lo vimos el otro día. River le gana a Tigre y le anulan dos goles a Tigre. Bien marcado, uno por error de Baliño, uno por error de asistente. Y me confirmaron que Horacio Elizondo no llamó a nadie de la dirigencia de Tigre para ofrecer disculpas. Bueno, si empezó a llamar este fin de semana, está bien. Sí, cuando tuvo aquel error a Argarañaz. El fin de semana sí, cuando todos, tuvo aquel error... Bueno, pero hubo. ¿Beneficio a River? Solamente al... al a... Sí, en principio llamó a... Te acabo de decir que confirmé que no llamó a los dirigentes de Tigre. Igual, chicos, pero aclaro esto. Sí lo hizo. Déjame decir esto. Entiendo tu socialismo. Pero sí lo hizo. Está bueno. Pero espere, tu socialismo está divino. Pero hay una realidad. Sí, esto de... A ver, Lucas. ¿Qué querés decir? Que River es diferente a Tigre. Pará, Lucas, pará. Dejá de interrumpir. Tranquilo, tranquilo. Pará. Entiendo que tiene que llamar a todo y para mí está bien eso, pero lo que está pasando es un poco importante, ¿no? Y lo que pasó con River y lo que se está hablando indica que se tienen que unir y hablar entre los más importantes también. Si Elizondo, después de esta fecha en la que fue un escándalo lo que pasó con River, llama al presidente de River, dejemos de pensar que son todos iguales, pues no son todos iguales. Bueno, listo. River, Boca, Racing, Independiente, ¿sabes eso? Son más importantes que los demás. Si no lo entendemos, evidentemente estamos queriendo algo que no es así. ¿Y de qué se queja River, entonces? Entonces, si pasa algo con River, es obvio que va a generar más quilombo que si pasa con Temperley. Y por todo este contexto, tiene lógica que Elizondo llame a Donofrio. Distinto es si cada vez que se equivocan con River o con Boca, ay, disculpá, no. Bueno, si es una cuestión de olfa, de querer quedar bien solamente con algún otro equipo, en este momento está bien que llame al de River. Para mí, para ¿de mí, qué estamos hablando nosotros todos los días? ¿De que cagaron a Temperley o del poder de Boca, del poder de Boca, de lo que si hace es un River? Tema mediático, está bien que llame al de River. No, si pero no fue mediático el llamado. No fue mediático. Mediático fue lo que hizo Elizondo el otro día en salir en todos los medios a decir la verdad que fue una fecha con errores graves y quiero marcarlo. Cuando llama a un presidente, sabe que va a salir a la luz eso. Sabe que se va a enterar. Ya te enteraste que lo llamó. Ya te enteraste. Una conferencia de prensa que lo escuchó todo el mundo futbolístico, ya te enteraste que... No tiene nada de malo que Elizondo haya llamado a Donofrio. ¿Podemos hablar de cosas peores? Bueno, dale. Igualmente, para mí parece naif lo que digo. En un fútbol serio, quien conduce el arbitraje no tiene por qué hablar con los dirigentes. Coincido con Hugo. No tiene por qué. Pero es un fútbol serio, no, Hugo. Bueno, pero... Estamos hablando hace tres meses que favorecen a Boca. Pero pensémoslo en serio, Flavio. Porque ¿sabés qué pasa, Flavio? Pero está bien, pensémoslo en serio. ¿Sabés qué pasa? Hugo, para mí tampoco es que tienen que llamar todo el tiempo. Pero no es una condición... normal lo que está pasando. Ya criticar lo dice todos los días. Y nosotros estamos hablando. Lo que pasó ¿hace con cuánto que no hablamos de fútbol? No, ya criticar. ¿Cuánto hace que no arrancamos un programa diciendo cómo va a ser Boca para poder ganar la tal? Porque verdaderamente, ¿cuánto hace que un tipo que no te cruza por la calle te habla de fútbol yo antes que de fútbol? Una señora que cosa de la peluquería. Compañeros, coincidiendo con lo que dicen, con lo que dicen los chicos, también lo pego a lo que dice acá Flavio. En un fútbol normal. No normal, medianamente normal, es lógico lo que ustedes dicen. En este fútbol hay que andar tapando todo el tiempo emergencias y este momento es una emergencia. Porque ¿sabés qué pasa? Después, Donofrio dice, Elizondo me llamó y me pidió disculpas. Supongamos que el fin de semana que viene hay un horror a favor de River. ¿Qué vamos a decir? Y la charla de Elizondo... Claro. Ahora lo favoreció porque le pidió disculpa y le devolvió el error. Entonces no tiene que hablar con nadie. Totalmente. Elizondo tiene que dirigir los referees. No tiene que hablar con los dirigentes de los clubes. Pero si sabes que los dirigentes hablan con todo. A veces nos chupamos el dedo. Si sabemos que hablan, Nico. ¿Está bien? No, está bien, no, pero está que acá bien. Vengamos a marcar que el problema de hoy es que Elizondo... No es el problema de hoy. Es así, es chiquito. El problema de hoy... Pero no existe eso. Chiquito es para vos. Es la nada misma. Chiquito es para vos. Sí, para vos y para toda la Argentina que Elizondo habló cuando no. Para toda la gente chiquito. Vos te pensás que los futboleros... Tengo que decirte... Vos te pensás que los futboleros en los bares están hablando que... Este habló con Elizondo. Está bien, Flavio. Yo te tengo que decir que en este momento hay hinchas... Dejá de hacer culto de Cabuca. Hablá de representar. A mí déjame hacer lo que se me canta ganas de hacer. Sos insoportable, Luca. En este momento. Bueno, insoportable, puede ser. Tengo ganas de decir en este momento que hay muchos hinchas de... Bueno, dale, una más, dale. De muchos otros equipos que no son ni Boca ni River, que en este momento dicen, che, qué bien que Elizondo lo llame al presidente de River. Ahora, cuando nos cagan a nosotros, ¿qué? Yo hoy me tomé el trabajo de llamar a Tigre. Cuando nos cagaron mal. Perdóname, Lucas, te puedo decir, pues yo soy hincha de otro equipo de esos que no va a llamar nunca. Yo soy hincha, Ferro. ¿Sabes qué? Me importa tres belines a quien llama Elizondo. Lo que quiero es que el árbitro que vaya a un determinado partido no se equivoque y no incline la cancha. Es lo único que quiero. Después, si llama, me pide perdón. Eso es otro juego que a mí no me interesa. Ahora, que el árbitro vaya y dirija bien. Porque así, como estamos focalizando nosotros en lo que pasó en River, lo que pasó en Tigre,
Yo que tengo la mala suerte de tener que ver mucho fútbol de ascenso por la categoría que está, mi equipo, te digo que está pasando cosas absolutamente escandalosas en la categoría. Vamos a pegar ahora a la discusión los principales conceptos de alguien que habló pegado justamente a Rodolfo D'Onofrio, el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto. Lo que pasa es que de repente habló, alguien alzó la voz y después siguieron todos repitiendo lo mismo, pero está lejísimo la realidad. No. La verdad que no comparto para nada lo que dijeron. Es sabida tu buena relación con el presidente de la Nación, pero también se habló demasiado sobre ese encuentro. Sí. ¿Cómo lo tomaste y si en el fondo te molesta quizás no poder seguir tu vida normal? No, yo sigo mi vida normal y no tengo nada que ocultar. Por eso me junté con un amigo a comer el lunes al mediodía. No tengo nada que ocultar, ni él tiene nada que ocultar tampoco. Si tuviéramos algo que ocultar, lo hubiéramos hecho y no se hubieran enterado. Pero, sinceramente, nunca pensé que desate la cantidad de comentarios a través de nuestra reunión porque no ocultamos nada. No estar de acuerdo en alguna situación no significa que tenga que estar peleado con Gallardo. Hemos compartido selección, hemos tenido una muy buena relación en todos esos años, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero eso no rompe la relación de afecto que tenemos. Me parece que es momento de dejar en paz a los árbitros. Uno puede discutir durante el partido porque el mismo partido te lleva, pero termina el partido y se terminó la discusión. No podés decir gané o perdí por esto que hizo el árbitro. ¿Y sentís que esto puede influir en el árbitro pensando en la Supercopa Argentina? No, para nada. La Supercopa va a ganar, hoy nosotros tenemos una diferencia de 21 puntos con River. Lo cual nos lleva a que quizá hoy al rival en el campeonato sea San Lorenzo, sea Talleres, Unión está cuarto, pero el 14 vamos a jugar una final y vamos a tener las mismas posibilidades nosotros que River de ganar esa copa, y el árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol, no tiene que entrar a dirigir una guerra. Es un partido de fútbol que uno de los dos va a ganar. Trataremos nosotros de nuestro lugar, sea Boca. Pero hay que darle paz al árbitro que dirija, no solamente esa final, con toda la tranquilidad del mundo y que ojalá acierte en todas las decisiones que tome, sino también el domingo en el partido nuestro, en el partido de River o en toda la Superliga. Bueno, ahí estaba la palabra de Guillermo Barros Schelotto. No sé si ustedes tienen para decir algo. Yo después tengo para decir algo de D'Onofrio y de lo que ha dicho Guillermo Barros Schelotto. El resumen que tengo para decirles, con todo respeto, a mí no me sirve para nada esto que ha pasado, porque yo he escuchado en un montón de medios qué bueno que bajaron el tono, qué bueno que, viste, parece como que se dan cuenta, que estaban como muy arriba. Yo con este tono bajo te puedo decir, la puta que te parió. Te recagué. Te fui recontra infiel, ¿sabes qué? Me comí a cuatro amigos tuyos. Pero reconciliador te lo estoy diciendo, ¿eh? Reconciliador. Pero te estoy diciendo cosas realmente horrendas. Hoy han dicho cosas, tanto Guillermo como Rodolfo D'Onofrio, con este tono. Amigable, bajaron las. Lo sí. que dicen, la sí. verdad, a mí me importa lo que dicen. No solamente el tono de lo que dicen. El tono de lo que dicen es de otra manera el domingo a la noche o el lunes a la mañana o el lunes a la tarde. Es lógico que el viernes o al viernes ya se llega de otra manera. Dios. Ahora, no me cambia nada de lo que han dicho. Dios. Por más que hablen de una futura reunión, por más que hablen de que me llamó fulanito. Es imposible que Boca y River recompongan relaciones, o sea, al final, después del episodio del panadero. Al final arranqué ahora. Es imposible que estas dirigencias recompongan. Nosotros, ¿tenés la frase que te pedí? Porque para mí es la frase más importante de lo que dice Rodolfo D'Onofrio, que dentro de un discurso absolutamente conciliador, donde de movida desliga a Mauricio Macri... Lo podía haber hecho por Twitter el lunes. De movida desliga a Mauricio Macri, dice una frase que para mí ha sido la más importante y es la que representa el sentir de River. A ver. Le quiero preguntar si puede profundizar un poco cuando puso... Nos podrán golpear, quebrar jamás. El día lunes, después del partido del domingo, fui a Ezeiza, cosa que generalmente no hago. Fui porque evidentemente yo veía que merecía que estuviera ahí. Me llevé en la conversación individual que tuve con alguno de los jugadores y con el técnico y con Francescoli,
una sensación de que más que nunca River tenía que estar unido. Y eso fue lo que puse en la primera parte del... Lo puse estando, les digo, ahí vieron ahí en el lugar que comen, yo estaba, ahí me había quedado solo un momento y dije, esto es lo que siento. Y yo escribo y digo lo que siento siempre. Y la segunda parte era, nos podrán pegar, pero quebrar jamás. ¿Por qué? Porque sentí de los jugadores, lo mismo que sintió el hincha de River y que sentimos los dirigentes, que el domingo nos habían pegado. Que el domingo era algo que nos había dolido. Era algo que realmente era duro. ¿Y qué encontré? Que los jugadores, el cuerpo técnico y todos, han tomado esto como, y ahora, ahora vamos a doblegar todo esto. Ahora en la cancha vamos a lograr los objetivos más que nunca en los que nos hemos planteado. Esto es lo más importante. Rodolfo D'Onofrio está diciendo, sentimos el hincha de River, los jugadores y nosotros que el domingo nos pegaron. ¿Vos qué vas a interpretar? ¿Que está hablando de Valinio? ¿Que está hablando de Massa en línea? ¿Que está hablando de Lizondo? ¿Que está hablando de Godoy Cruz? No. Está hablando de todo esto que está por sobre la superficie, este tufillo que vuela sobre la superficie. No golpearon. No se refiere ni a los árbitros, puntualmente todos, ni a Elizondo, ni a Valinio, ni a Línea, ni a nadie. Se refiere a todo esto que nos estamos todos refiriendo sin nombrar. Se refiere o que al tiene poder, el poder, digo, que poder tiene como nombre el poder de Boca. Eso es. Esto es para mí lo más importante. Más allá del espíritu, repito, conciliador con el cual desliga a Macri de entrada, se lo tomo. Ahora, lo que siente River es que hay algo superior que los está golpeando. Eso que los está golpeando no tiene que ver con ningún árbitro puntual. Ni el de este domingo que viene ahora, ni el del domingo pasado, ni el que va a tener dentro de dos fines de semana. Sino de algo superior. Algo superior que tiene color azul y amarillo. De parte de Guillermo, lo que tengo para decir es que es un genio. No le entra un alfiler. Un alfiler. Todo esto que ayer a mí se me ocurría decir, que me gustaría que Boca tenga conciencia, que del lado de Boca no justifiquen algunas cosas que dice del lado de River, por ejemplo. Pero que entiendan. Que entiendan. Por más que ellos digan, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy haciendo las cosas mal, si voy a ver a Mauricio, que mi amigo, sí, estás haciendo las cosas mal, no deberías. No deberías, en este momento no deberías. Obviamente que no estás cometiendo ningún crimen, no deberías. No les importa, no registran, no registran, está todo bien. Entonces, les molesta, se quejan de las declaraciones, no tenés que quejarte, tenés que entender, justificar no, pero tenés que entender, allá muy a lo lejos, tenés que interpretar un poco el sentir del que en este momento está del otro lado de la vereda. Porque esto es real lo que está ocurriendo. Esto no es un invento de nosotros, ni de ningún programa de televisión, ni de ningún diario. Bueno. No me quedó claro, ¿lo desligamos a D'Onofrio de lo que dice de Macri o no le creemos tampoco eso? No. Está clarísimo lo que dice D'Onofrio. Para mí no está tan claro. ¿Cómo no? El único que desliga es a Macri. Si él quisiera desligar... Pero le creemos que lo desliga a Macri. Déjame terminar. Si él quisiera desligar a todos, hubiese dicho, che, también es una locura, todo eso que andan diciendo que todo el poder es de Boca. No dijo nada. Mi pregunta es si le creemos que él solamente desliga Macri. Yo no le Macri es el presidente del país y no lo puede meter. Yo no le creo. Así como para mí. Y lo peor que hace, más allá de lo que Diego rescata, lo peor que hace es contar la charla telefónica privada que tiene con Horacio Elizondo. Eso primero no se hace, a menos que vos le pidas autorización a Elizondo. Por eso. Y lo segundo es, claramente, lo vuelve a condicionar para el arbitraje del 14 de marzo. Está bien. Sigue jugando ese partido. Pero preguntame algo, Luca. Vamos a jugar la pregunta y respuesta. Yo no le creo a D'Onofrio que él piensa que Macri no juega. Es una opinión personal. ¿Lo dijo por qué entonces? Que lo dice porque quiere bajar un poco. Sí, un poco. Fue políticamente correcto. Sí, lo logra. Y además, hay un tema que hay que tener en cuenta. Un poco, ¿no? De vez en cuando. La investidura presidencial, ¿no? Claro. Estamos hablando del presidente de la Nación. Que a veces nosotros, y que no lo veo mal, metamos a Macri en esto y charlemos y lo vinculemos, porque el fútbol tiene que ver con la política. También hay veces que hay que entender que si tu cancha puteó al presidente, no está mal que vos, como presidente de ese club, digas, paremos un poco. Si yo piensa que le voy a creer a D'Onofrio, que él cree que Macri no hace nada de nada,
en lo que respecta a la AFA. No tiene ningún tipo de influencia. No le creo, porque aparte D'Onofrio, bueno, y creo que debe pensar como pensamos todos los que estamos acá, sabemos muy bien que los ojos de Macri en AFA son los ojos de Angelici. ¿O me equivoco? No, y Angelici es un tipo que el poder lo ejerce. A ver, bueno, no solo eso. Cuando Macri quiso quedarse con la AFA por intermedio de otra gente, lo hizo. Lo hizo con Fernando Marín, total, yendo a hablar con Infantino para armar la intervención, y con la jueza Servini de Cubría para meter, bueno, a la IGJ y sacar las elecciones donde iba a ganar Tapia solito. Sí. Bueno, ya está, digo, ganó la AFA y la ganó Macri. ¿Te gusta? ¿Puedo contar una cosa? Déjame decirte que lo que representa Boca para Macri, cuando asumió Angelici, o cuando Macri postuló a Angelici para la presidencia de Boca, Macri le dijo: cuídame a Boca como a un hijo. Acá te lo dejo. Esto es lo que representa para Mauricio Macri Boca. Fíjate lo trascendente que ha sido el paso de Macri por Boca. Para mí una gestión muy exitosa, que lo eleva a la presidencia de la Nación. Lo eleva, primero le da visibilidad, primero le da a un empresario popularidad, justamente en un club eminentemente popular. Todo ese fenómeno es Boca y Macri. Con lo cual, obvio, D'Onofrio piensa, más allá de lo que dijo hoy, y que tiene que ver también con las formas, y concuerdo con ustedes, D'Onofrio piensa que Macri, que los ojos de Macri son Boca. Que él, con esto, con esta anécdota que cuento, lo que quiero graficar es que para Macri Boca es todo. Es muy importante, ¿entiende? Boca, obvio. Para ¿vos Macri, sabés lo que Boca le dijo Macri todo a Angelici? Cuidá a mi hijo, ¿eh? Eso es lo que estoy diciendo. Le dijo así, es anécdota. Cuidá a mi hijo. Es anécdota. Guido, ¿y Guillermo? Guillermo, para mí es difícil encontrar... A ver, yo vengo de la gráfica. Si yo tengo que encontrar un título para poner una conferencia de prensa de Guillermo, no lo encuentro nunca. No lo encuentro nunca. Escapa, hace lo que hacía como jugador. Elude, escapa, evade. Él quiere hablar incluso... Dice, hablemos de fútbol. Le preguntan de fútbol y tampoco contesta. Todo con evasivas. Y en un momento dijo, hay que, por algo así como lo que dijo él recién, como lo dijo Nico recién, hay que ser a veces políticamente correctos por el lugar que ocupan. Hay veces hay que ser, no hay que decir todo lo que piensan. Incluso lo dijo ayer propio Angelici. Dijo, nos tenemos que sacar la camiseta del hincha porque estamos en un cargo importante. Primero se lo tiene que decir a sus propios dirigentes, porque Roico Ferrari, que es vicepresidente de Boca, hace 10 días, el Día de los Enamorados, dijo, feliz día a los enamorados a Boca, un amor que no desciende. Eso, más de hincha, no, que eso, el pedido no hay. Para los que están ocupando cargos en la AFA. Si bueno, vos igual, dirigente de... igual a un compañero ¿a de fórmula le podría decir, si él verdaderamente piensa que hay que bajar el clima... Que el que tiene que bajar los decibeles es Angelici, arrancando por Angelici. Porque Angelici cuando le dijo a Tinelli, no puede ser tan de San Lorenzo ser presidente de, entonces, de la AFA, el vicepresidente, Angelici después chicanea. Entonces ahora, el vicepresidente puede ir al parabalanchas... Vos que venís de la gráfica, no te quedes solamente en la conferencia. Después Guillermo dio un par de notas, una habló con la red y dio un título. Con humor, pero dio un título. Dijo, debo ser yo más amigo de Macri que Tinelli del Pampa Biagio, por ejemplo. Cuando le preguntaron por qué se juntaba. Entonces, el título vos si querés lo encontrás. El tema es también preguntarle. Hoy, por ejemplo, a D'Onofrio dijeron que se le podían hacer 5 preguntas nada más. ¿Te parece que está bien? Bueno, pero pará. 5 si preguntas. Si las 5 preguntas fueron buenas o malas, bueno, no vamos a analizar a nosotros el periodismo. Está bien, está bien. Nosotros vamos a analizar el periodismo. 5 preguntas de todo. Yo hago una pregunta con respecto a lo que dijo de Tinelli. En Boca, ¿el dirigente de Vázquez habla con el mellizo? Nico. Tinelli está de licencia, Nico, con el fútbol, lo dijo él. Si vos me querés decir que Tinelli no lo habla, ¿lo dijo él o no? Está bien lo que dice. ¿Lo dijo él o no? No hace nada, Tinelli. No, pero él por hoy no tiene experiencia en el fútbol. Él no publicó una carta hace un par de meses diciendo que por cuestiones laborales se defendía del fútbol. El error es de Tinelli, entonces. ¿Por qué Tinelli dice que lo ve más a Macri que yo? Claro que el error es de Tinelli, Lucas. Eso es lo que estoy diciendo. Listo. Es que él dice una cosa y hoy él dijo, lo dijo él, no lo estoy inventando yo, y si lo buscan está... que él se iba a dedicar al básquet. Sí. Entonces, si se dedica al básquet, no tiene que ver al técnico de fútbol. No, ¿sabes cuál es el problema acá? Que lo que dice Diego, tal vez no hicieron nada, tal vez son dos inocentes, pero no les importa el de qué se habla en la calle, porque si no, Tevez no puede invitar al presidente de la AFA. Y tampoco Macri, tampoco Guillermo puede ir a visitar... No, porque Guillermo no es ni siquiera políticamente correcto. Igual a ver, Guillermo no es ni políticamente correcto. Guillermo estuvo muy mal. A ver, no me tienen que convencer de nada. Guillermo estuvo muy mal en aceptar ir a ver a Macri después de todo lo que pasó. No importa lo que dice, eso es lo que digo. Estuvo muy mal. Ahora, así como las formas,
hay que ser pero y parecer no reconoce, de Guillermo. Pero, Lucas, estuvo no muy mal. No sé nada, Guillermo. Bueno, está bien. Estoy diciendo que estuvo. Bueno, el problema es Guillermo. Yo te digo que estuvo muy mal. Por eso. Bueno, estamos diciendo a Guillermo. Déjame decirte. Si querés, avisamos a mi tía. ¿Qué estamos avisando a Guillermo? Si a cada cosa que uno pregunta o que estamos discutiendo acá, cada uno va a decir: el problema de Donofrio, el problema de Guillermo. No, no, no. Perdón. No, no. La realidad. Capaz que la realidad es que hay cosas para pegarle o hay cosas para. No, pegarle no. Discutir o disentir con Donofrio. Es raro, es rarísimo, claro, que pero Guillermo Arroz Schelotto durante toda la extensión de una conferencia de prensa no le entre un alfiler de todo. Una autocrítica hizo. No estoy de acuerdo con Gallardo, no estoy de acuerdo con Donofrio. ¿Me puedo poner a favor de Guillermo en algo? Porque ¿de esto? Pará. Es muy difícil. Pero una, Flavio, una. Lo del presidente es mi amigo. El otro día Guillermo dijo algo que está bueno. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa. Estamos jugando mal, sí. ¿Eh? Y hoy, Guillermo. Que hoy llamativamente bajó un cambio de eso. Bueno, está bien. Lo que pasa es que los entrenadores. No, por eso, para mí habló. No, pero a ver, bueno, Lucas, pará. Hoy bajó un cambio. A ver, pero pará. Los líderes te pueden decir, jugamos mal. Pero no pueden estar diciendo todos los días, jugamos mal. No, listo, no. Ya lo dije, jugamos mal. Esto es como cuando Gallardo dijo, hay que tener la guardia alta. No puede estar todos los días diciendo, tengo. Lo dije una vez, listo, claro. Sépanlo, esto es lo que pero pienso. Que no diga lo contrario después está lo que dice Nico, que no pueden andar. Pero que no diga lo contrario después. Que no diga lo contrario, que no diga jugamos mal y hoy sale y dice, la verdad no estoy de acuerdo con lo que dijeron de Coca, jugó mal. Eso es lo que no puede decir Guillermo. Y tampoco puede ser Gallardo, oh, al que está con la guardia alta y al otro día decir, yo no dije nada. Yo no dije nada de esto. Eso es lo que no pueden hacer. Está bien, habla, Lucas. Yo ya te digo, yo estoy esperando que en algún momento, ante todo esto que está ocurriendo y que se lee en los diarios, se ve en la televisión, ¿viste? Él no acuse absolutamente de nada de lo que está pasando. No, no estoy de acuerdo con Donofrio, no estoy de acuerdo con Gallardo, no estoy de acuerdo con Tinelli, con nada. O sea, repito, yo no estoy pidiendo que lo justifiquen, que justifiquen la palabra de cada uno de estos protagonistas. Pero allá y a lo lejos tenés que entender un poquitito todo esto que está pasando. No puede decir nada, Diego. ¿Qué va a decir Guillermo? No, pero a veces te podés poner en el lugar del otro. Eso es lo que digo. Ponerte en el lugar del otro. Ayer Angelici fue un poco autocrítico. Ayer, o sea, Guillermo hoy cero. ¿Pero qué tiene que...? Pero Guillermo no tiene nada que ver con el poder de Boca. Un poco bajó un cambio. ¿Pero qué? Pero otra vez, te bajan el tono. Dijo tal vez no fue lo mejor que Guillermo vaya a la casa presidencial. Hay que cuidar la forma. Es algo. Solamente de cuidar la forma. ¿Sabes lo que hizo ahora Boca, no? Metió en la comisión de FIFA de resolución de los jugadores a un hombre propio, Angelici. Digo, es solamente en la forma. Después, cuando está... ¿Cómo no? Claro. Había que poner un hombre de la Argentina, un hombre de Sudamérica en la comisión de la resolución de todos los conflictos que hay. ¿Viste? Cuando tenés un jugador... Resolución de disputas. Resolución de disputas. Gracias, Hugo. Pusieron a Juan Bautista Maíquez, que es un hombre absolutamente de Angelici, lo puso... Y vos querés, Diego, trabaja en el presidente con Angelici y, para ver cómo hace para entrar a la AFA. Y lo metió el hijo de César Martucci, que, como todos sabemos, es un dirigente también muy importante de Boca. Digo, la forma está todo bien. Ahora, cualquier lugar que hay para ocupar, y yo no digo que esté mal, Boca te lo ocupa. El problema es si después esa ocupación de lugares lo trabajan como yo soy Boca y te pongo ahí que yo soy Boca y vos tenés que estar por debajo, o son idóneos y no les importa si son de Boca o no. Ahí está el abuso de influencia. El problema que estamos viendo acá es que Boca te está diciendo yo soy Boca. Pero eso es lo que no ve nadie. Eso es lo que no vemos. Eso es lo que es difícil también a veces explicar. Eso es lo que dijo Tinelli, que estoy de acuerdo. En todos los lugares de poder hay mucho bostero, hermano. Y es la verdad. Y hay mucho bostero en lugares donde vos no ves. Porque de Midtjylland lo conocimos porque vos trajiste ese audio. Si no, ni sabíamos que Midtjylland, él y el padre son de Boca y hace mil años que están. A ver, la verdad es esa. Hay mucho bostero en lugares de poder. Y Boca va a tener que saber que se va a desconfiar. Porque la corrupción es el tema central desde hace 10, 12 años, 15, todo el tiempo. Bueno, bánquensela, macho. Tendrán que demostrar que no son corruptos. La verdad que hasta ahora el casillero lo llenan para el otro lado. Si esto, esto no se ¿qué traduce? ¿Qué se le va a hacer, viste? Flavio, esto no estaría mal si no se traduce en irregularidades. Sí. A ver, este poder específico... Sí, para mí está mal. Para mí está mal. A ver, está mal aún actuando bien. Si sobran, no, es un error de Tapia. No, porque ese es un error de Tapia. Pero te voy a decir por qué para mí es un error de Tapia. Tapia, los puestos, vos lo contaste cómo se habían dividido. Sí. La mitad de los puestos lo designó Tapia, mayormente puso gente del ascenso, uh-huh. Y la otra mitad se lo terminó quedando casi que en su totalidad Angelici, que fue algo que a Moyano no le cayó para nada bien. Bueno,
Eso está mal. Tapia tiene que venir y decirle, no, no puede haber todo de Boca. Pongamos uno de los nuestros, Huracán está con ellos, Racing, los que están Independiente. No puede ser todo de Boca en todos los lugares. Y menos esta semana. Si yo otorgo un puesto esta semana, no pongas uno de Boca. Ese es un error de Tapia. Ahí Tapia tiene que plantarse y decir, no, no, pará. Pará porque encima yo caigo de rebote por ser hincha de Boca. Pará. Tiene que parar Tapia ahí. Ahí Tapia tiene que decir, no, reconfiguremos ciertos puestos. Michan, y capaz tiene que perder a algunos jugadores de él, ¿eh? Michan, ¿cuántos años lleva como presidente del Tribunal de Disciplina? 10, más o menos. Michan, no. lo recomendó Roberto Digón en los comienzos de Macri. Las sanciones llamativas de Michan, como las que pudimos testificar con el audio que acá trajo Gustavo, con Angelici pidiéndole menos sanción para dos jugadores de Boca. ¿Cuándo arrancaron? ¿Arrancaron con esa sanción a Boca? Porque, por ejemplo, yo tengo que Michan fue el que, cuando en el partido de ida de la promoción entran barra bravas, agreden a jugadores de River, decide que el partido de vuelta se juegue con hinchas de River, por ejemplo. Es anecdótico, Luca, lo que contaste. Ah, es anecdótico. Cuando ¿Cómo decir eso, Michan, si es el Tribunal de Disciplina? No, pero no fue el Tribunal de Disciplina, esa fue la decisión del Comité de Seguridad. Sí, eso no tuvo nada que ver, el Tribunal de Disciplina. Luca. Más allá de que no... Pará, tampoco diferenciamos. No, espera un poquito. ¿Quién quita puntos? Perdón, ¿me pueden decir quién quita los puntos? Pero no importa. ¿Quién quita puntos, Hugo? ¿Pero cómo va a quitar puntos en un partido de promoción? Voy a la vuelta. ¿Quién quita los puntos? No importa. ¿Me puede decir que quita los puntos? Perdóname. Dame una chance más. Sí. ¿Quién quita los puntos? ¿Micha quita los puntos? ¿Cuántos puntos le quita? Estaba Grondona. Era dueño de todo. Micha responde al poder de turno. En ese momento Micha respondía a Grondona. Bueno, en ese momento, cuando River en el partido de vuelta, que vos muy bien denunciaste que la barra brava entró a amenazar a un árbitro de fútbol de muerte en medio de un partido, ¿cuántos puntos le contaron a River después? No, lo hicieron jugar puerta cerrada. Yo te voy a contar una. No, ningún puerta cerrada. Primer partido con Chacarita, dos tribunas cerradas. Lucas, yo te voy a contar una que. Pero, y el día de Gas Pimienta tampoco. No, lo echaron a Boca de la Copa. Lo eliminaron a Boca de la Copa. Partido perdido. 3-0 perdimos ese partido. A ver, yo te voy a contar una que quizás el público, digamos, no lo conoce porque la categoría que hablábamos con el Flaco de Nacional B. Old Boys Atlético Paraná. ¿Vos sabés que un mismo partido tuvo dos resultados? Sí, verdad. Se suspendió faltando 10 minutos y a un equipo se lo dieron perdido y a otro equipo se lo dieron empatado. El mismo, Flavio. Te lo juro, pero el Tribunal de Disciplina tenés el fallo, ¿eh? Faltaban 15 minutos. Faltaban 10 minutos, voy con un tipo más, empatando 0-0. Le dan el partido terminado. Atlético Paraná se lo dan por perdido y Old Boys se lo dan por empatado. Nunca había escuchado un partido con dos resultados distintos. Y bueno, esas son las cuestiones que a veces nosotros decimos que el gran público de Boca y de River y de los equipos grandes no lo ven. Y abajo es un descalabro igual o peor. Es un descalabro igual o peor. Y acá no pasa por si son de un equipo, son de otro. Pasa por honorabilidad, credibilidad y por capacidad. No, para mí igual pasa por eso. A ver, aún actuando bien, no me parece correcto que haya 10 cargos y 9 sean del mismo equipo. Aún actuando bien. Porque eso predispone. Estamos de acuerdo. Eso digo. Guido, con todo respeto, esto no se trata de una cosa si te parece o no. Está mal. Está mal. O sea, estamos tan consumidos y tan pisoteados por el vértigo con el cual se producen las cosas que estamos viendo o analizando a ver si, che, pero está mal. No hay. Sacá el signo de pregunta. Por más honorables que sean, en un campeonato donde hay 30 o 26 o 28 equipos en primera, 20 y pico en la B Nacional. Que en los cargos más importantes, allá de 10, 9, no resiste a nadie. Y arriba le quieren hacer creer que tiene vicepresidencia de la Superliga. Se ríen con eso. Acá hay un tema muy. A ver, si Tinelli hubiese ganado, que estuvo cerca, Tinelli estuvo a un voto pegado de ser presidente. Y Tinelli ponía en 10 cargos, 9 de San Lorenzo. Mal. ¿Qué dirían lo de Boca? Che, la verdad, se viene la cuervomanía, si cobran un penal. Bueno, esto es lo mismo, muchachos. No hubiera podido pasar. No sé. En este país. No hubiera podido pasar. No sé, bueno, pero digamos en el hipotético caso de que sucediera. No, está bien. En el hipotético, no lo sabemos. Yo sería el primero en decirte. Porque aparte mis intereses se chocan con los de San Lorenzo. Sí, yo soy de Racing. Y lo de Boca hubiesen dicho lo mismo. Pero obvio. Estaríamos diciendo lo mismo. Lo que pasa, que es verdad, de Boca se habla más que de San Lorenzo. Sí, obvio. Pero lo de Boca se tienen que bancar, que por un tiempito van a estar investigados, macho. Te digo lo peor. Porque el fútbol argentino está corrupto desde hace un montón de tiempo, no desde la era Angelici. Eso también hay que decirlo. El tema es que pensábamos que ahora hay ciertas cosas que pero iban a cambiar. Lo que decía el Flaco por eso recién. Es error de Tapia para mí también. Lo que decía el Flaco recién. En la época Grondona,
Nadie iba a llamar a Millán para decirle, che, escúchame, fíjate, sacame la sanción de tal y fíjate a qué árbitro me pones. No, Grondona la... decía eso, Millán. O sea, Grondona era el que decidía a quién beneficiaba o a quién perjudicaba. Y es una historia que, bueno, ya se lo llevó a Grondona a otro lado. Lo que ocurre después, que aparece una cefalía en la AFA, que estaba segura, o sea, que era la nada. Ahí cualquiera se sentía con la propiedad de decir, hoy yo lo llamo, mañana lo llama él, por ferro. Se abrió más el juego, se abrió más el juego ahí. Pero obvio, pero a ver. Ahí opinaban todos. A ver, ahí fue el otro extremo. Más que se abrió, claro, se fue a la mierda todo. Porque cualquiera se sentía con el derecho lo de decir, grave. Che, pero mirá si se entera Luis. ¿Qué me importa que se entere Luis? Escúchame, ojo, fíjate con el mío que en vez de tres fechas ponele dos y vos al otro ponele cuatro, fíjate con el árbitro. Pero ¿por qué era más importante Angelici siendo el presidente de Boca que seguro pero, siendo pero el seguro. Bueno. Y era más importante por ahí Moyano en Independiente o Tinelli. Segura siendo presidente de AFA, sí. Me dijo una vez a mí por la red en un brindis de fin de año en la AFA que para el fútbol argentino Angelici era Messi. Está claro. Grabado, bueno, sí, me acuerdo, lo dijo a mí. Sí, me acuerdo. Por eso, el análisis para los hechos tiene la data desde el momento que Grondona no está más y ahora puntualmente desde que se constituye una nueva asociación del fútbol argentino con una cabeza visible que es el elegido. Yo sigo pensando, Diego, y más que nunca, que los clubes de fútbol deben modificar su estatuto y prohibir que miembro de la comisión directiva, a sabiendas de que igual hay distintas miles de maneras de poder tener contacto con el poder, puedan tener un cargo o una función política. No va de la mano. Primero porque no tenés tiempo para poder darle. Supongamos que vos, la mayoría trabajan de los dirigentes, ¿no? O por ahí tienen plata, pero siguen. No son todos multimillonarios los dirigentes de los clubes. Hay tipos que tienen guita y hay tipos que todavía tienen que ser. Por lo menos cuando entran. ¿Cómo le dedicas 6 horas por día? Buen detalle. ¿Cómo le dedicas 6 horas por día a tu función política y 6 horas por día al club? No hay manera. Entonces, los que tienen un puesto político, Moyano. Bueno, Angelici no tiene un puesto político, pero. Bueno, no lo tiene. No lo tiene, bueno, no lo tiene. Bueno, no pueden participar, macho. No hay manera, no hay compatibilidad. No se puede. O te dedicas a la función política nacional o te dedicas a la función política de tu club. No es, pero, no es compatible. El único es Moyano, que tiene una función Santilli. Política. Pero Santilli en River no tiene. No, no tenía ningún cargo. No, el hermano. El hermano. Ah, el hermano. Darío. Claro. Bueno, este chico. Va en un vocal, Un vocal. No, vocal de comisión directiva. Vocal, ¿qué tiene que ver? No, no, y vocal y hay que investigar si no es plata de River la que está allá, ¿eh? Bueno, ojo. Muchachos, en la denuncia cuando van a investigar, lo que quieren saber es si no hay plata de River también. No, pero yo cuando digo dirigente, no hablo del trinomio. Todos los dirigentes, por lo veo va más allá de ahora esto de Boca. Es que no tenés tiempo para poder hacer dos funciones así. ¡Qué alma caricatativa que tenés! ¡Qué costado de beneficio! ¡Dejate de joder! No, sí, no se puede. Es cómo vamos a ver los partidos de fin de semana, ¿no? ¿Cómo te sentás a ver Boca, San Martín y San Juan? Esperando que le cobren un penal a la Boca. A ver al árbitro. Futbolero es una cagada. Digo más, sí, claro. pobre esta semana el hincha de Vélez. Porque el hincha de Vélez podría ser el que... Vélez, este momento para mí, el foco de atención es Vélez. Que es el que juega contra River. ¿Qué árbitro se va a animar? Esto es en contra de River. ¿Qué árbitro se va a animar a pitarle en contra de River? Vigliano dirige mañana. Bueno, pobre Vigliano. Pobre Vigliano y el hincha de Vélez. ¿Sabes qué es muy bueno lo que está diciendo vos? Vos estás diciendo en este momento, mirá qué interesante. Che, pobre el árbitro que va a ir a dirigir Vélez-River, porque para cobrarle un penal a Vélez, prácticamente lo van a tener que matar adentro del área. Sí. Y eso es lo que ustedes vienen marcando, que pasaría con los árbitros que cobran a favor de Boca y en contra de River. Esperá un segundito. Esperá un segundito. Porque sabés que es tan perfecto lo que estoy diciendo que no lo podés creer. Que sin que le digan nada, para cobrarle un penal a River, lo tiene que meter. Ah, no, está bien. Es perfecto. Yo le digo una cosa. Sí. Perfecto. Se entendió que es perfecto igual, ¿no? No se entendió nada. Yo le digo lamento. Creo que se entendió perfecto. La presión que puede recibir un árbitro para cobrarle un penal a Vélez después de lo que pasó, después del choriqueo mediático que hubo, es el mismo que puede haber en el lado de Boca. Y esto nadie lo va a poder... Si no llorás, te siguen cagando a vos mismo. ¿Qué tenés que hacer? Desde que el fútbol... Sentarse a ver cómo el árbitro cobra goles en offside. Querido Guido, que el fútbol es fútbol, el que no llora no mama. River en 1931 se fue de la cancha contra Boca por un penal. Hay que llorar. Hay que llorar para recibir. Hay que llorar. Habiendo jugado, si el referee te quiere condicionar, lo último que hace es cobrarte un penal. Claro. Lo último que hace. Te dijo eso acá. Lo último que hace, ¿vos te pensás que Baliño no cobró el penal para perjudicar a River con ese penal? Baliño no lo cobró porque no lo vio o porque es malo.
Porque si Vareño lo quiere perjudicar a River, en todos los corners hay un agarrón. En todos los corners. Ah. Yo cuando me ha tocado que sabía que un referee me iba a voltear, porque hay referee que vos sabés que te van a voltear. Te la cobra ahí. Como hay referee que sabés que vos lo volteás al rival, no nos hagamos los tontos. En un corner te tumba. Porque yo agarro al 9 y le digo, forcejea y tírate. Y la pelota fue para el otro lado. Y digo, penal, forcejeó, se tiró y afuera. No necesitas un penal tan grosero como el de Ceballos en la Copa Argentina, ahora, como para, el de Prato Nico, del otro día. Y el 5 Fule, el 5 Fule te condicionó toda la defensa. Nico, vos cómo jugabas, cuando eras jugador, vos fuiste el arquero... Yo sabía cuando me tumbaban, ¿eh? Perdóname mi ignorancia, ¿vos fuiste el arquero de aquel equipo de Old Boys que ascienda a primera? Sí. Bueno, en la B Nacional era... Sí. Vos, en la B el caballo, en la B el caballo, no, pará, flaco. En la B Nacional hubo partido que yo sabía que los tumbamos y hubo partido que me tumbaron. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Yo me pasó con un referee, que nunca le decía el nombre, porque que lo tumbamos a uno y a los dos años me tumbaron a mí. Y, ¿Y cuando me tumbaron, calladito la boca, yo era la línea. Para, comen todos. No, no, obviamente, es no, no, para, ¿qué es? Para. Perfecto. Vamos a poner un poquitito más de... ¿Qué es tumbarte? Sí. ¿Qué es tumbarte? Que tumbaste al contrario. Un forcejeo penal. Vos sabías que te iban a favorecer. Un forcejeo penal y roja. No lo sabía, pero te das cuenta. Te das cuenta. Un forcejeo penal y roja. O te lo decía el presidente. ¿Me entendés? Pero los presidentes son corruptos. Obvio. Entonces, ¿cómo no va a quejarse Gallardo y Onofrio? Hay árbitros corruptos, jugadores corruptos, periodistas corruptos, dirigente corrupto, hay de todo corrupto. Está bien, pero no podemos. Te pongo en el lugar, Nico, del jugador de Boca. No digamos, a ver, los árbitros son corruptos, los jugadores son corruptos. Yo te pongo como en cualquier lugar de trabajo. Como habrá jugadores que ven que entra en el partido y un central hace un penal, una piña grosera, ¿me entendés? Yo me ha tocado un rival, un tercero, que en un partido que nosotros peleábamos, equipo A contra equipo B por jugar esa promoción, defensor del equipo C que jugaba contra el B, hizo un penal, un gol en contra... Y quiso salir jugando que parecía que era el 2 de Barcelona. Bueno, y sabíamos, de Guido, escuchá, y sabíamos escuchá, que estaba entregado. ¿Me entendés? Ha pasado eso. Yo esto nunca lo escuché de un exjugador, ¿eh? Esto no, que está diciendo... Pará, el año pasado vos viniste y ya insinuaste estas cuestiones, ¿eh? Sos de los pocos exfutbolistas o jugadores o tipos que estuvo dentro de una cancha que de verdad le apunta al arbitraje como lo apuntás, ¿eh? La verdad que yo no le apunto a todos. Hugo, lo que acabo de decir de los jugadores. ¿Cuántos seis jugadores le preguntás y te dicen, yo jamás? Ahora, Nico, no, yo no me pasó. Pero pará, está bueno esto. También en la realidad, yo digo, lo mejor que me puede haber pasado en mi vida fue el partido con Central, no cometer un error, porque iban a decir que me vendí. Claro. Porque es muy fácil ensuciar. Es muy fácil ensuciar a un referee, a un técnico, a un jugador. Es muy fácil ensuciar. ¿Me entendés? Y es muy difícil limpiarse. Pero yo te quiero poner en lugar de Boca hoy. Digamos, en aquel momento se decía, Old Boys es el caballo del comisario, y vos veías algunos partidos y decías, ¡ey! Da la sensación de que Old Boys es el caballo del comisario. Hoy se dice Boca es el caballo del comisario. ¿Cómo lo toma el jugador de Boca? ¿Cómo lo tomaba vos? Y si vos te podés poner en lugar del jugador de Boca diciendo, che, mirá lo que estás diciendo. ¿Te da bronca? ¿Sabés por qué, Gustavo? Porque si fuera así, no entrenarían como entrenan. Si no, vos salís a la cancha y si está todo bien. Me junto el sábado, hago un poco de pelota parada y juego el domingo. No es todo tan así. No es todo tan así. Pero sí, pará. Todo tan así. ¿Estás diciendo que es a favor del poderoso? No, ¿sí? No del poderoso siempre. ¿Y si Old Boys era el caballo del comisario? No, del poderoso. No, porque también hay veces que te toca en contra. Pero contra un equipo chiquito sabes que no. Contra un equipo chiquito, hay que ver, grande, en general, no pasa. Guido, yo te digo una cosa. Hay muchos equipos chiquitos que parece chiquito que son demasiado grandes. Porque tienen un poderoso. Porque son demasiado grandes. Porque son demasiado grandes. Luis tenía tanta fuerza que yo me acuerdo del Tribunal de Disciplina, aquellas patadas famosas de Barrientos, la sacó baratísima. Y bueno, pero me da la razón a mí. Pero de la razón a Donofrio. Una expulsión de Barrientos. ¿De Barrientos tenés para que le echaron a Giovanni? Le dieron mucho menos. No, esa no lo expulsaron. No, Giovanni no lo echaron. Pero escuchame. A ver, es a favor del que tiene más peso en la AFA. ¿O a favor del que tiene un poderoso en AFA o en el Tribunal de Disciplina? No. ¿O a favor del poderoso? ¿Al equipo chiquitito quién lo va a beneficiar? ¿Al equipo que no tiene ningún poder? Mirá que Grondón un día levantó el teléfono y pidió por Estudiantes de San Luis, que no sabemos ni... Sabemos que es de San Luis. Porque había un poderoso. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el poderoso hoy? ¿Y quién era el poder antes? Era River en la Copa. Bueno, estamos hablando. Ahí no dijiste nada. Perdón, yo le quiero preguntar a Nico. Y estamos hablando todo de un cuadro hipotético. Vos estás acá, vos no has jugado en River o en Boca, cosa que es tan particular para la vida de un jugador. Ahora, ¿podrías interpretar que si vos estuvieras en ese lugar que está hoy el jugador de Boca,
y lo dijiste recién, la verdad me molestaría. Porque yo entreno durante toda la semana, estoy jugando como estoy jugando y estoy hace 450 mil millones de días puntero. No es pura y exclusivamente porque hayan ayudas. Ahora, entendiendo este escenario, ¿podrías entender un poco la queja del otro lado? No en cuanto a tu rendimiento, pero sí en cuanto a una atmósfera que no es normal. Esto que yo pedía, que no quiero que Boca... Perdón porque vamos primero, pero bueno, la verdad entendemos esta grilla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el fútbol, ¿cómo va a decir? En el fútbol, todos, y me incluyo cuando estaba en el fútbol, todos contamos las pérdidas, ninguno cuenta las ganadas. Obvio. Ninguno, yo nunca escuché un jugador, ni yo tampoco lo hice, sí. Ni ningún dirigente. Acá me favorecía. Nicolás Russo dijo cuando River pasó lo del VAR, a llorar a la iglesia. Claro. Y el lunes lloró él. Sí. Ahí entonces él contó la perdida y no contó la ganada. Y convengamos que con River hubo un par de jugadas más que un penal. ¿No? ¿Me entendés? Nunca un jugador dijo... Hoy ganamos porque el referee cobró un penal inexistente a favor de nuestro. ¿Qué puede hacer un jugador? ¿Qué puede hacer? Porque vos lo que planteás está bueno, pero para mí tiene un espacio que no me cierra. Porque es verdad, cuando vos sabés muy bien que... vos tumbaste a uno y bueno, cuando te tumban, vos dijiste eso y me quedó algo. ¿Y qué podemos hacer para que eso cambie? Los jugadores, cuando vos sabés muy bien que un árbitro te está tumbando, ¿qué podés hacer para cambiar eso? Lo pregunto de verdad, porque si no estamos siempre en esta lógica. El que tiene más poder va a terminar sacando más ventaja. Cuando ves cómo viene la bocha y te metes como dirigente, entra una dirigencia nueva, entra, ve cómo viene la bocha y se va a liar al poder y obvio, seguimos todos con la misma. Obvio. ¿Hay alguna manera de que ustedes, los jugadores, digan, no, bueno, macho, vamos a cortar, hagan algo? Porque lo que vos planteas no creo que se haya terminado porque ahora hay una nueva AFA o porque... ¿Vos cuánto hace te retiraste? ¿Tres años? Sigue siendo más o menos todo lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Los jugadores no lo pueden plantear en soledad. ¿Y cómo lo planteas? No, Flavio, no, por eso yo te lo traslado. No, yo te lo traslado. Eso es una cagada. Te hago un paralelismo. ¿Qué podemos hacer para eliminar la corrupción coyuntural que hay? Y mejorar la justicia. Pero el tema que hay que investigar... Yo digo que todos, en mayor o menor medida, somos corruptos. Hay que empezar por denunciar. ¿Qué es lo que está diciendo Flavio? ¿Por qué todos en mayor o menor medida somos corruptos? Porque sí. Sí, yo comparto. Acá no nos hagamos los boludos. ¿Alguno alguna vez colmó un policía? No, ¿alguno alguna vez no? ¿Alguno alguna vez fue a un restaurante y no le dieron factura y no dijo usted está evadiendo impuestos? Y bueno, entonces, muchachos, lo que cambia son los lugares y las dimensiones. ¿Sí? Los montos. Si vos mañana sos dirigente de un club y podés sacar un beneficio para tu club, ¿lo vas a hacer o no? El tema es a costa de qué. Yo lo marqué ayer. Cuando los ¿lo vas a hacer o no? Cuando los hinchas le piden a los dirigentes más poder en AFA, es eso, más poder en AFA. Más presión, más peso en AFA. Ahora, lo que marcó él, cuando vos también tomaste la frase, Flavio, de alguna vez vi como un árbitro tumbó a un rival y después cuando veo que me tumban a mí, me cayó la boca, vos estás marcando la diferencia con lo que pasa hoy con River. Que cuando tal vez fue favorecido, calladito loca, como hacen todos. Yo lo que hablo... No te fuiste a quejar vos del árbitro. Yo lo que hablo, o sea, vos adentro de una cancha, o yo capaz que muchas veces podía, seguramente alguna vez me equivoqué, diferenciar el error del muñequeo, del intencional. Sí. Cuando se equivocan como me equivocaba yo. Por eso, pero alguna vez te pasó en una cancha que vos viste, che, este árbitro parece que tiene ganas que ganemos, y alguna vez te pasó que ese mismo árbitro, che, hoy no tiene ganas que ganemos, y cerraste la boca. Porque sabés que alguna vez tal vez te pasó a favor y otra en contra. Si fue el mismo árbitro. Por eso. Si no, no. Bueno, justo lo que marcábamos de Baliño, porque hace 6 meses favoreció a River. Pero Baliño se equivocó. Bueno, está bien, acá estuvimos hace una semana, estamos viendo en todos los medios. Pero Baliño se equivocó. Bueno, para vos se equivocó. Para vos no fue adrede. Y el pase atrás. Si Baliño te quiere tumbar. Si Baliño te quiere tumbar, no digo que Baliño haya querido tumbar a River. Sí. Si un referee te quiere tumbar, yo te digo una cosa. Yo vi un partido ya en la tribuna, un partido en la cancha All Boys. Primer córner, miré al referee. La pelota fue al segundo palo. Cobró un penal en el primer palo, a los 8 minutos de juego. Para All Boys. En contra. En contra All Boys. En contra. El partido terminó 1-0. Si te quiere tumbar, no va tan a lo grosero. No va tan a lo grosero de Ceballos. Ceballos se equivoca ahora, porque Nico, se cagó la carrera, ahora, Nico, pobre Ceballos. Ahora, Nico, ¿me entendés? Pero hay 100 posibilidades de mirá cobrar la que, pero, masa. Tomá esta, está Nico. Está en boca de todos porque se equivocó. No quiso cobrar. No es que dijo, hoy le voy a dar un gol en offside. Y no te puede pasar, Nico. Nico, no te puede pasar que hay veces...
porque esta lógica me parece entendible la tuya. Y lo hemos hablado cuántas veces. Bueno, Pablito nos contaba, Lunati nos decía, muchacho, es la mitad de la cancha. Lo he dicho claro. Al aire. Pero yo te digo esto, no te puede pasar... No llegan porque a las áreas, dijo Mavio el lunes. Bueno, claro. Yo dirijo Boca-River. No, pero guarda, ¿cuántas veces nosotros escuchamos a algún colega y decimos no hace falta hacer tan chupame? Bueno, no puede pasar el no hace falta, Valinio. Se entiende a lo que voy. No se le pudo haber ido de la mano, la chupada de medio, la tocada de cola a River. ¿Sabés por qué? Pregunto. Porque, Valinio, si quiere, cobra ese penal. Y a la jugada le cobra un penal a Godoy Cruz. Claro. Porque Valinho hoy, pobre Valinho, de acá a que se retire, no va a poder más dirigir en la cancha River. ¿Me entendés? Ojalá y Valinho cada vez que. Pero no va a poder, pobre muchacho. Cada vez que dirija River, donde lo dirija, así sea un amistoso, lo vamos a mirar con la lupa. Pero yo sí creo, perdóname, Nico, más allá de lo que decís vos, que uno de los principales efectos que tiene esta situación es que hay, y esto es intangible, ¿no? Pero hay un condicionamiento o. En algunos árbitros o en varios árbitros que para mí no les da las condiciones para tener la personalidad suficiente para no recibir influencias que están, que no tienen que ver con un llamado de teléfono, ni con un mail, ni con nada. Tiene que ver solamente con esta situación existente hoy en día y que es predominantemente azul y amarillo. Y yo estoy seguro que hay... Te digo, no lo voy a poder llevar esto a la justicia por si me cita alguno. Daniel, no voy a poder ir a la justicia. Ahora, la realidad es que para mí hay árbitros que, además de sus pocas condiciones, actúan influenciados por este contexto. Es como decir, claro, lo dijo Maglio ayer, claro. En la época de Grondona estábamos condicionados para ir a la cancha de Arsenal. Lo que pasa es que el efecto que tenía un partido donde había errores a favor de Arsenal era el otro día ignorado por todos los medios. Esto que ocurre hoy es imposible de no prestarle atención. Porque hay árbitros que, repito, para mí están influidos por este contexto. Por eso, la verdad, me cuesta mucho entender cuando del lado de Boca te dicen... Pero están influidos... ¿Están influidos? Sí, están influidos. Así Beligoy decía con nosotros que no. Yo entiendo que Beligoy no esté influido. Para mí hay muchos árbitros que sí. ¿Sabes por qué puede ser que estén influidos? Hasta a veces de motus propio, no sí. Porque haya una influencia. Sí. No, sí. Pero obvio. Está, pero sí, yo no estoy hablando. Yo no estoy diciendo, uy, si hago esto, si hago lo otro. Nico, perdóname, yo no estoy hablando que de repente un día estás, yendo al supermercado y en el teléfono. Uy, la puta madre, uy, el domingo. No estoy hablando de eso, pero ni en ningún tipo porque de señal, también... ni red social, ni forma de comunicación. Simplemente el domingo me. Bueno, ¿Y qué presión creen que gana más para hoy? Para que me vaya perdón. Bien, ya sé que tengo que hacer. ¿Qué presión creen que gana más hoy? Bueno. ¿La del poder de Boca que están hablándome hace tanto tiempo? ¿O la de si llegan a cagar arriba y contra Boca? ¿Sabés qué te digo? Se acaba el Lucas, mundo. ¿Cuántas veces te dije todo esto que está pasando al final del camino puede beneficiar a River? ¿Sí? El lunes te digo... Vos lo que dijiste fue... Tiene un mes River para seguir manteniendo el tema. Por lo menos el contrapeso. Por lo menos el contrapeso. Son maravillosos. Di un consejo que no va de la mano con lo que debiera. Yo si fuese River sigo llorando hasta el día de la final, Sigo llorando todos los días. Si hay buenos arbitrajes, no. Bueno, no, si está bien. Claro, ¿y si hay malos? ¿Y si hay malos arbitrajes? La queja. Si se equivocan de nuevo con River. La queja no es gratis. La queja viene en base a que los árbitros lo están cagando. No, un partido. ¿Qué es lo que no se entiende? En la semana te leí lo que dijo Gallardo cuando el que hablaba de los árbitros era Boca. Dos partidos. Te leí lo que dijo Gallardo. Boca quería meter presión. Nosotros no. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Bueno, pero pará. Bueno, la conclusión de la polémica. Son todos iguales. Son todos iguales. Esa es la conclusión. Son todos iguales. Vos decís que a River no lo perjudicaron nada y un día Gallardo se despertó y dijo. Y hablar de los a River lo perjudicaron. Gallardo habló de esto en el verano cuando todavía River, porque nosotros cuando decimos a River lo perjudicamos, tenemos qué antecedente, el VAR, que es el más, el de Lanús. Para mí con Huracán le cobran un penal que no es penal, pero esto es un para mí, para la mitad sí. Me acuerdo de Diego y algunos de los muchachos decían que era penal. Bueno, a son no esos ir, penales. ¿No era? Penal. Ojo que es un penal que puede decir Nico Cambiazo. Y el otro... Son esos penales. Yo siempre digo una cosa en la para cancha. Mí es un penal que en otro momento a River no se le hablaba, pero Nico, bueno, eso Flavio, es saludable de última. Vos decís, si uno hace un... A lo largo del año, por eso dije lo que yo dije antes, todo cuenta las perdidas, no las ganadas. A lo largo del año, vos decís... ¿Cuál perdí? ¿Cuál gané? ¿Cuál perdí? ¿Cuál gané? Puede haber un 10% para un lado o un 10% para el otro.
Ningún equipo pierde 7 partidos perjudicado. Obvio. Y ningún equipo gana 8 partidos perjudicados. Pero ¿estás dando cátedra? Son más beneficiados que perjudicados, Nico. ¿Pero cómo no? ¿Cómo ningún equipo? Históricamente, sí. Nico, claro que sí. Arsenal es un equipo de barrio. Está bueno. Salió 3 veces campeón. Está buenísimo. No, pero yo jugué. 90 días. ¿Sabes por qué está bueno? Yo jugué internacional. Es como cuando dicen. Está bueno eso que vos decís, Nico. Porque cuando dicen a River lo mandó a la beta, a Independiente, que Cantero... A ver, si vos pero tres temporadas. No, si River, 8 partidos. 8 partidos, River, Nico, perdón, si ganás un partido. No seamos ilusos. Casi cuando vos haces las ganadas o las perdidas, las haces sobre los fallos groseros. No sobre el muñequeo partido. Que vos ves. Flaco, yo te digo la verdad. Vos ves cuánto un equipo le muñequean si te partidos. Yo te lo hago sobre el finito y te da parejo. Lo que pasa, hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones que son las importantes. Te voy a traer de un equipo que está arriba ahora en la Vega. Te traigo todo lo bien. Y uno que está levantando también. Hay dos cuestiones que son muy, muy, muy... ¿En qué categoría está levantando? No, en la B Nacional. Son muy precisas. Son las que miramos. Hay, los últimos partidos. Hay dos cuestiones que son muy precisas. Es ver contra quién te pasa la ganada y la perdida y en qué momento del año te pasa la ganada y la perdida. Pero en el año, las ganadas y las perdidas son más o menos parejas. Señores, nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa y nos vamos a meter. Saqué el equipo. Yo también. Sí, yo también, obvio. Vamos a ver. Pero no creo que pueda. Juega bastante bien, igual, ¿eh? Juega bastante bien. No creo que pueda. Juega bastante bien al fútbol, igual. Vamos a ver la encuesta que tenemos preparada para charlar en el próximo bloque. ¿Quién tiene el grupo más difícil en esta Copa Libertadores? Así es, con el Racing, dice Flavio. Por ahora. Lo encabeza Boca y River. Boca y River encabeza la encuesta, Lucas. Así es, en arroba no todo pasa a TIC, 33% para River, que tiene el grupo más difícil, 29% para Boca, 27% para Racing y 11% para Independiente. Pueden opinar también con el hashtag La Copa NTP. Ahí está. Vamos y venimos con eso, charlamos. ¿Tenés analizada los grupos de la Copa? Más o menos. Ayer se terminó de conformar todo, vamos a ver. Así es, así es. Y se viene nuevamente un Teo en la Bombonera. Oh. Y van a ver un dato de Teo Gutiérrez, porque todos dicen Teo Gutiérrez contra Boca. ¿Cuál es la primera sensación que te queda? ¿Que le fue bien? No sé si le ganó un solo partido, pero le ganó. No, le ganó 3. Le ganó 3. Le hizo un gol. Ganó, ¿qué importaba? Dice, aportan porque ganó en 1-0 Copa Libertadores. Pero fíjense cuando le mostré el informe. Ganó 3. Ahora después te lo cuento. Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo le fue a él personalmente? No, empató 0-0. ¿Cómo le fue a él? ¿Cómo le fue a Teo? ¿Cómo le fue a Teo enfrentando a Boca? Uno de los condimentos importantes que se viene en esta Copa Libertadores. Ya venimos. De este momento que tiene que ver con el análisis de la Copa Libertadores, los grupos y este condimento que le da Teo al grupo de Boca. ¿Cuándo se da el partido, el primero, La Lucas? Segunda fecha, en la cancha de Boca. En abril, en la cancha de Boca. Sin Andes del otro lado. La última vez que pisó la cancha de Boca fue el día que hizo así y los expulsaron. Con Central, exacto. Pero uno dice, bueno, ahí tenés una expulsión y te podés acordar de otra expulsión. Pero cuando la producción decida, tenemos para ver que en total a Teo Gutiérrez contra Boca lo echaron 4 veces. ¿4 veces? Sí, una con Racing en la Bombonera. Exacto, el 0-0. Esa fue la primera. No sé si lo podemos ver ahora. Un penal escandaloso. Que no le a ver, tenemos Racing para ver. Ahí está. Bueno, esta es la última. Esta es la última, la más recordada. Pero ahí arranca. Apertura 2011, partido 0-0 con Boca. Se tira. Esta vez pide un penal y mirá cómo lo peché a Pitana. Ahora, miren el horror de Pitana, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Pecharlo? ¿Qué es? ¿Roja directa? Ya tenía amarilla. Le saca amarilla, la segunda amarilla. Era roja directa, pero bueno. Mirá la patada. Segunda amarilla y expulsado. La primera expulsión. Esta vez no había habido un viaje de por medio. Este día... Sí, había sido así. Teo había viajado para llegó jugar sobre con la... su selección y llegó muy sobre la hora. Llegó sobre la hora. Simeón era el técnico. Que había una expectativa grande con el tema este justo de la llegada y encima, bueno, Teo lo terminó. Porque aparte se había dado la particularidad que un par de partidos antes Teo no había querido viajar a San Juan. Algo había. Pitala gritaba. Y mira cómo se va. Ya cuando se va, le mete un gestito a lo de Boca. Es que Teo... Y era 2011. Teo juega su segundo partido en Racing, le hace 3 goles a San Lorenzo. Nos vamos a... Y dice, soy hincha de River. Verano 2015, Boca le ganaba 3-0 a River en el partido del 5-0 y Teo Gutiérrez le pega una patada atrás a Gago y a Val le muestra la roja. Sin discutir, ¿eh? Teo le dice algo al pasar a Gago. Y se va. Era la segunda expulsión de Teo. En el medio le había metido un gol en el verano de 2014 en Mendoza, un partido que gana River 2-1. Ah, ¿eso es para echar? Le baja la tercera expulsión de Teo. Libertadores 2015. River ganaba 1-0, últimos minutos. Un partido recordado por otras jugadas que pudieron ser expulsión. Le mete ese planchazo a Guillermo Burdizo. Porque es Teo, ¿no? Si era un pibe... Era el partido donde no habían echado a Funes Mori, no habían echado a Sánchez.
Y acá Delfino lo echa. Hay un planchazo. Si se ve la repetición, no, me acuerdo, hay un planchazo. Pero tal vez, mira, mira cómo lo dejó. Claro, lo que era discutir era porque la pierna iba de costado. También no era para y esta es la cuarta expulsión de Teo Gutiérrez. Acá donde todos mirábamos el partido diciendo, a ver cuál va a ser Teo. Mete el gol y ¿qué hace Teo? Se marca la banda la franca, roja. La banda. Cosas que si pasaban en los 90 no pasaba nada, ¿no? Sí, le echaron una vez a Marci con un Boca River. Coudete una vez así con la de central. Le echaron una vez a Marci. Pero Marci se lo hizo a línea. Hasta Ibi se lo hizo a línea. Línea. Exacto, exacto. Una pavada que te echen por eso. Ahí los jugadores de Boca lo van a buscar y Centurión le va a meter una patadita. ¿O no, Nico? Coincido. Raro, ¿no? Centurión que se haya prendido en esta. A Teo lo querían sacar, lo querían correr, pero Teo ya estaba expulsado por el festejo, supuestamente. Ahí le tira la patada a Centurión. Lo ve Darío Herrera y los va a echar a los dos. Esa tarde Teo jugó con la de River, fue a provocar. Esa tarde no le cobraron un penal a Ferrari. Escándalo. Sí, sí, es verdad. Escándalo. Mami. ¿Y esto había sido? ¿No era Baliño? No, ese era Herrera. Ah, Herrera. Esto había sido después de la final, además. Entonces lo echaron cuatro veces y el... Claro, el resumen del empate oficial es que nos acerca Gustavo Bernicelli es 10 partidos jugados, 3 ganados, 4 empatados y 3 perdidos. Los ganados son el 2-1 en cancha de Boca para River con el gol de Funes Mori, el 1-0 de la Sudamericana en cancha de River y el 1-0 de la Libertadores que termina expulsado. Pero digo, Teo Gutiérrez, con este antecedente de jugar estos partidos, digamos, oficiales, jugó 10, más algunos amistosos. Si se ha expulsado en 4 veces, marca que él se va a tener que cuidar. Ahora, del lado de Boca también. Porque mirá cómo entró Boca acá rápidamente. Sí, sí. Y hay otros partidos donde no termina expulsado. Hay uno de Sudamericana. Pero sacando este, en ninguno se ha llevado jugadores de Boca. Bueno, pero sí, Alcata Díaz. Alcata Díaz en la Sudamericana. En la jugada anterior a esa de costado, ¿no? No, en la Sudamericana fue esa. Claro. Boca se estaba casi eliminado. El mismo partido. No se mete una patada en el córner. No. En el córner. Una boludez. Y ese partido también en una jugada con Pichi Herbes. Él le pide a la hinchada de River que se levante y Pichero le dice en la cara, sos un vendehumo. Sí. O sea, tiene varios encontronazos con los jugadores de Boca. Va a ser un capítulo aparte, que a Teo le gusta jugarlo. Sí, claro. Pero tal vez no está tan marcado que tantas veces lo expulsaron. Claro. 4 contra Boca. A Teo le gusta, pero en definitiva el saldo no es algo que indudablemente pueda jugarlo sin consecuencias. Porque si de 10 veces se fue 4, no es algo que lo juega tan cómodamente. Que solamente es los contrarios en lo que es. Como ¿no? pasaba con Chilaver, por ejemplo, en el partido con Boca, que sabías que algo iba a pasar. Con Palermo, ¿se acuerda? Con Palermo. Está bien, pero ¿cuántas veces iba Chilaver? No se iba tantas veces. No, bueno, con Ruggeri. Con Ruggeri tiene una agarrada también. No, está bien. En el verano, digo. O sea, Teo, de 10-4 estamos hablando casi de un 50%. Sí, claro. Lo echaron mucho a Teo. Lo echaron mucho. En algunas, yo coincido con Flavio, ¿no? Era portación de portación de chapa. Teo, pero listo, la en que esta fue. Ni la tiene ganas de discutir. La que le pega la patada atrás de Gabo. No, pero porque iba perdiendo 3-0. Era un partido de verano. Partido de verano. Bueno, vamos a ver los grupos, si les parece lo que se viene para esta Copa Libertadores. A ver, el grupo de River. Emelec, Flamengo, que empieza ahora, Independiente Santa Fe. Es heavy el grupo de River, ¿eh? Tiene una pequeñísima ventaja que es el partido con Flamengo de visitante es en otra cancha y sin público. Es verdad. El más flojo es Flamengo, claramente. Independiente Santa Fe fue el que le ganó a River en Miami. Sí. El primer partido es un equipito, ¿no? Flamengo que vimos lo que es, ¿no? Flamengo podemos decir que terminó en el Es lo mismo que fue contra San Lorenzo, es una moneda al aire, ¿no? Un día te puede pasar por encima y otro día es una versión... En el último Brasileirão, Flamengo terminó sexto de 20, por eso se clasificó a la Copa Libertadores y es subcampeón de la Sudamericana, que la perdió Independiente, y subcampeón de la Copa Brasil. Y atención con el tema, no creo que lo cambien, pero Flamengo hizo una presentación de último momento, Hugo, tal vez también sí, lo tenés. Sí, pero no le dieron lugar. No, ¿ya se definió? Sí. Se está presentada por completo. Porque lo que intentaba Flamengo hace era... Hace una hora. Exacto, bajar la reducción de la cantidad de partidos sin público en la cancha. Bueno, acá en el grupo de Racing, obviamente lejos estamos hablando también de Atlético Tucumán, que tiene al De Strongest, a Libertad y a Peñarol. Es un grupo también bastante parejito, puede, ¿no? Puede pasar. Daría esa sensación. No, el de Racing es el peor. ¿Este es el peor lejos para ustedes? Sí. Cruzeiro. Universidad de Chile. Pero perdón, ¿estamos al tanto realmente del nivel de los equipos brasileños? Porque este es un equipo con chapa, pero sí, hay que ver cuál es el presente. El Vasco da Gama no pinta. Esto fue 4-0-0-4, ¿no? Por eso. Prefiero jugar contra el mejor peor, peruano contra el mejor peruano y contra el peor brasileño. Yo no soy tan de acuerdo. Gracias. Los brasileños vienen a la cancha de Racing, son tipos que están acostumbrados a jugar bajo 30.000 personas, no tienen miedo, vienen a jugar a Argentina y te juegan como si fuera un equipo brasileño. Es incómodo. A diferencia tener de los ecuatorianos, los colombianos. Dos brasileños en tu grupo no, es terrible. Lo que veo acá es mucho kilometraje.
salieron campeón. Ecuador. Guayaquil. ¿Viste? Y Guayaquil. Bogotá ¿no? y Guayaquil. Sacame Brasil, que es un toquecito Río de Janeiro. Pero acá estamos hablando de mucho viaje. Acá, bueno, acá Brasil. No, nada. De viaje. Pero nada, el norte de Brasil, también, también te digo a favor del grupo de Racing, que para mí es un grupo re chivo. Te hace fuerte si ganás ese grupo, ¿eh? Después te tienen que parar en la Copa. Pregunto acá en el grupo de Boca, perdón, hay también mucho viaje. Con Cruzeiro. ¿Eh? Estamos Brasil. San Pablo. Lo marcó Lima. Guillermo. Y Colombia, ¿eh? O sea, hay mucho kilometraje también para. Chivo de Boca. El asterisco en el grupo de Racing es que más allá de lo que decíamos de Vasco da Gama, que ganó 4-0 el partido local con Jorge Wittemann, después pierde 4-0 en la altura, bueno, River perdió 3-0. Además, Vasco da Gama llega como el séptimo del último Brasileirao. En Brasil terminó séptimo de 20 y así todo tuvo la chance para entrar a la Copa. Es importante en el grupo de Racing, que yo le preguntaba a Flavio, si arranca de local, significa que en la primera rueda, entre comillas, tenés dos partidos de local. Arranca si con ganás, Cruzeiro. Si vos ganás los dos de local y ya tenés media clasificación metida. Y después estamos hablando de Independiente. El Corinthians, que el Corinthians en un momento tenía una racha cuando le tocó enfrentar a Racing el año pasado, una racha fantástica. La verdad que después cuando lo vimos futbolísticamente, una cosa que no impresionaba a nadie, impresionaba más los números que la realidad. Bueno, Corinthians, Millonarios, el equipo de Miguel, le mandamos un abrazo grande. Miguel otra vez volvió a ser internado, leí en estas últimas horas. Cada vez que lo están internando últimamente a Miguel, siempre desligan de lo que fue la internación más importante. Sí, él mismo lo reconoció, bueno, Diego. Ojalá sea así y Miguel prontamente pueda estar trabajando. Bueno, decíamos Millonarios y después, bueno, el Independiente de los grandes es, para mí es el más... Perdón, acá hay bastante kilometraje, además de Brasil, estamos hablando... Deportivo Lara y Millonarios, ya hay que ir ahí a... Pero perdón, Corinthians es el actual campeón de Brasil y ganó con 9 puntos de distancia sobre Palmeiras y Santos. Digo, una cosa que toquen, los dos brasileños, que son dos equipos siempre difíciles, pero te dije que toca el séptimo como Vasco da Gama, Corinthians es el campeón. Por eso digo la incógnita de lo que es el nivel de los equipos brasileños. Y Millonarios también es el campeón de Colombia. Porque este equipo, le tocan dos campeones. ¿Cuánto tiempo hace que jugó con Racing? Y jugó la Sudamericana en septiembre del año pasado. Bueno, no hace tanto tiempo y vimos... Perdón, y en aquel momento llegaba con una racha de 30 y pico de partidos. Había justo perdido la semana antes de jugar con Racing. Pero era el momento... Pero tenía una racha tremenda. Estaba en su pico y la verdad futbolísticamente... Ni allá ni acá fue más que Racing y... Por eso digo, es hora de que el nivel del fútbol brasileño no es tan alto entonces. No, claro. Si Corinthians, que vimos acá, que vino con Racing y no le sobró nada... Igual partiendo de la base de lo que decía Guido. O sea, son siempre equipos a respetar porque a los argentinos no es que vamos a Brasil como vamos... O podemos ir, o sea, a jugar a Venezuela. Pero tampoco son esos cucos que... Y tampoco los brasileros cuando vienen son los mismos brasileros que hace 10, 15 años. Mientras nosotros estamos diciendo, por ejemplo, no, pero Vasco da Gama entró por la ventana, yo lo vi jugar el fin de semana, es un desastre. En este momento hay un programa en Brasil y están diciendo, yo lo vi jugar a Boca contra Banfield. Sí. Y no sabés lo que es, ¿eh? No pasa la mitad. No, al contrario. O dicen, che, Boca lleva 450 días. Bueno, Pero Boca es Boca también por la chapa. En un programa de Brasil hicieron una encuesta cuál es el equipo al que más le tienen miedo los hinchas brasileños y sacan a Boca. Lo que Boca tiene es eso, la chapa. ¿Ya sabés lo que dicen los programas de Brasil? No, vos entras a Twitter y la misma encuesta que tenés de Noto, la misma encuesta que tenés de Noto, todo pasa. En Paraguay, ¿qué dicen? Bueno, te la voy a contar. Me están dando razón. No importa cómo juegan los brasileños, son brasileños, tienen un ADN. ¿Cómo está el Palmeiras? ¿Sigue jugando Paulo Nunes? ¿Quiénes juegan? Pues no conocemos nada. No importa. ¿Qué juega? Yo prefiero no jugar brasileño. Ese es el problema que tiene Racing. Dos brasileños. Yo prefiero siempre evitarlo. A los dos brasileños. Pará. Y un equipo de Chile, que es una incógnita. No lo pasás como si fuera el Deportivo Lara. No es, ¿cómo se llama? Real Garcilaso. Podés perder puntos tranquilamente. Es incómodo jugar contra la Universidad Terminó de Chile. Terminó tercero, ¿no?, en la temporada de Chile. Salió campeón de uno de los dos torneos, porque es como apertura y clausura. Salió campeón de uno de esos dos torneos. Igual yo siempre digo, si querés ganar la Copa Libertadores, tenés que jugar con estos equipos. Sí. ¿Qué querés que te toque? Yupanqui, Dálmine. Yo prefiero bueno, ya está. Hay que ganar. Yo prefiero jugar contra los peores. ¿Vos preferís jugar lo mismo? No digo que me da lo mismo. Yo prefiero jugar contra Garcilaso. No digo que me da lo mismo. Lo que digo, Guido, es que si vos querés ganar una copa, tenés que estar preparado para que estas cosas te pasen. Bueno, te tocó un brasileño, tenés que ganarle. Yo lo que veo es que ni Boca ni Racing tienen ese partido que vos decís, bueno, este te podés, entre varias comillas, relajar más. Lo bueno que juega con los dos brasileños. Obviamente que después te juegan en Emelec, pero al tener a River contra Emelec, vos decís, bueno, es un partido donde River ahí puede sacar la ventaja. Lo bueno que Racing tiene los dos brasileños locales. A veces es mejor no tener con quién relajarte, porque muchas veces los equipos quedan afuera de los grupos empatando contra Real Garcilaso de local. Sí, bueno. Sí, a veces pasa. Sí. Bueno, es lo mismo cuando vos jugás un campeonato en Argentina.
Boca puede perder con River. Lo perdés contra pero el campeón es el que de la mitad de tabla para abajo le ganó a casi todos. ¿Me entendés? Está bien, pero esto es cortito, son seis partidos. Bueno, está bien, pero seis partidos, si vos tenés dos equipos fuertes, vos a veces quedás afuera contra los equipos que decís, son seis puntos, que te el ida y vuelta son seis puntos, y a veces de esos seis puntos sacaste dos y te quedaste afuera. Sí, sí. A veces jugás contra equipos picantes, Lucas, te hace estar... ¿Viste? Más metido de ese, continuamente. De ese rival sencillo. Yo entre Emelec y Alianza Lima no hay demasiada diferencia en el imaginario. Bueno, Alianza Lima es el absoluto campeón de Perú. Ganó. Tiene buen equipo. Yo lo vi el otro escucha, día. Escuchá, yo te digo los datos numéricos que tiene Alianza Lima. Alianza Lima... ¿Cómo juega, Flavio? Tiene dos mediocampistas de contención. Los laterales pasan. Me gustaban mucho. Tenés apertura. Ya si hubiera dicho los laterales no pasan. Incomprobable. En Perú tenés. En Perú tenés. Un 9 muy bueno. Hoy en día es algo común. Los laterales pasan. Tiene un 9 muy bueno. En Perú tenés. Muy bueno. En Perú tenés. Y el arquero es bárbaro. En Perú tenés una apertura y un clausura y los ganadores de cada campeonato juegan una final. No hizo falta jugar final. ¿Y qué dicen en Perú? Alianza Lima ganó el apertura y el clausura. Está bien, pero a lo que voy es que el fútbol peruano... ha tenido un relanzamiento a nivel eliminatoria por los extranjeros que vienen y juegan en la selección. No sé si tanto por su liga local. En los últimos años ha tenido un poco más de figuración el fútbol ecuatoriano a través de equipos que en la Copa Libertadores han tenido mejor rendimiento que el fútbol peruano. No recuerdo un equipo estoy hablando de emparentar. Lo que River puede tener, supuestamente, como dijo Luca, de descanso con Emelec, bueno, y sí, Boca también con Alianza Lima, puede hablar más o menos de una situación parecida. ¿Cuál fue el último equipo peruano? ¿Eh? El último bueno, que le ganó a Boca y a River. Pero en Copa Libertadores, ¿quién? El Sporting Cristal en la final del 97, ¿quién más? Que le gana a Racing en semi. Sí. Por eso, a nivel clubes, mucho, el fútbol peruano ha perdido mucho de lo que tenía por ahí, no sé, en algún momento de la década del 90 o más para atrás. Y por otro lado, el fútbol ecuatoriano, si bien no está con Liga de Quito arriba como la que tenía el Patón Bauza en más de una oportunidad o algún Barcelona importante. Bueno, está más o menos parejo, quiero decir. No se sacan. También con el formato nuevo, Diego, de que se copia, diríamos, que era Champions, vos contra el equipo que debutás jugás la última fecha. Sí. Y también influye cómo te llega la última fecha. Porque quizás juega la última fecha contra, no sé, Racing contra Cruzeiro, ya clasificado Cruzeiro. Y capaz que es cierta ventaja que jugar contra un Cruzeiro que tenga que sacar resultados para clasificar. Bueno, ahí Boca tiene un favor, que Boca cierra, abre y cierra con Alianza Lima. En cambio, River abre y cierra con Flamengo. Eso es lo malo para mí de haber copiado en esto. Para mí, la Champions League en general es mejor que esto. Ahora, copiarle todo, copiarle este sistema de sorteo desde la siguiente ronda de playoff, me parece mal, porque la última fecha tal vez deja de tener sentido. Claro. Tal vez la última fecha, un equipo eliminado te pone la cuarta. Y cuando antes, ¿qué pasaba? No, porque vos hasta la última fecha... termina mejor después de fin de local. Bueno, prepárense bueno, para... Está bien, pero antes la ventaja era mucho más grande. Bueno, muchachos, que está... A ver... Te jugás la localía. Ojo que podés... En esa, si llegás a la final siendo tercero o cuarto, no es lo mismo porque... Exactamente. El tercero va a la Sudamericana, ¿eh? Claro. Está bien. Mirá que el tercero va a la Sudamericana. Está bien. Es una cuestión a contemplar. Está bien, pero antes había una meritocracia mucho más grande y el que salía mejor iba más arriba. Los mejores juegan contra los peores. Tenía más relativo. Qué relativo, porque capaz que no es lo mismo el segundo de un grupo fuerte que el primero de un grupo... Sí, y estamos contentos porque viste que ahora vamos a poder ver la Copa Libertadores, la final, en partido único. ¿Ustedes se imaginan en la Bombonera jugando Atlético Nacional con Independiente del Valle? ¿Quién va a la cancha? Van 5.000 de un lado y 10.000 del otro, ¿no? ¿Son conscientes que vamos a ver partidos de Copa Libertadores que las centrales van a regalar en los colegios? A mí no me gusta esto en Sudamérica. Es un espanto. Imagínense el estadio monumental llenable. Independiente del Valle, de verdad, porque pasó. Atlético Nacional. A mí me regalá la entrada y tengo que estar por acá cerca, si no, ni voy. Imagínate si tengo que pagar. En eso, ¿son conscientes que no tenemos nada que ver con los europeos? Se quiere copiar, ¿no?, el molde de Champions y acá, por una cuestión hasta de geografía y demás. No, igual yo quiero que pase así, me río. Viste que hay un montón de gente que quiere ser igual a eso. Ahora lo vamos a tener. Ah, vamos a tener una final en la cancha del River con 5.000 colombianos allá y 10.000 de eso. Te aseguro que si pasa eso, las empresas se van a asegurar de que vaya cualquiera. Pero te tienen que mandar un taxi a tu casa. Además de la entrada. Bueno, yo no tengo ni loco. Arsenal jugó una final de Sudamericana con la cena. ¿El comedor de mi casa? Arsenal jugó una final de Sudamericana con la cena. Van a pagar como los boliches a las chicas. Presencia. Mucha presencia. Por una cuestión de conexión de vuelos, van a querer que Lima sea la sede de Lima. La primera final del 19. Lo más gracioso es que una de las ciudades candidatas era Miami. Que ni siquiera juega la Conmebol. ¿Ustedes se imaginan un Boca? Bueno, se han definido recopas final en Perú. Bueno. ¿Cómo van? O sea, vos grabás y ahí te hace un picnic. Boca River final en Perú. Sí. Que van a viajar 20.000 de un lado y 20.000 del otro.
Porque ahí van a ir todos. No, y los peruanos, pará, Flavio, y hay que decirlo, los peruanos iban a querer a ese partido. Sí, bueno. Lo que puede pasar es en Argentina o en Brasil. Sí, pero vos te imaginás cuando sacan las entradas. Yo sabía que vos mismo te ibas a gastar, pero bueno. Nada, déjala pasar. Bueno, sí, dejémoslo pasar en serio. Para mí, te digo, es una de las cosas más ridículas que vi en los últimos. Eso ya está resuelto, ¿no? Final única. Hoy lo terminaron de confirmar. El ganador, los dos participantes de esa final única van a recibir $2 millones más por este modelo que a la Conmebol supuestamente le genera más ingresos. Y el 25% de la... Es una locura. De los tickets. De lo que se gana por cobración. No es solo eso. A mí me da una Porque la Copa Libertadores ha dado justamente, como decía Hugo, Cienciano, bueno, la otra vez Independiente del Valle. Sí, bueno, ha dado algunos ejemplos. Y aquí de esos. El 11 Caldas. Ahora, no recuerdo mucho final de Champions donde haya salido de Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Porto. ¿Se acuerda del Porto? Sí, esa fea del Porto con Mónaco. Con Mónaco, sí. Porto Mónaco. Raro. Ah, y además las distancias son mucho más chiquitas. Ahora, más allá de eso, del tema de la localidad de las canchas, ¿qué les parece más justo? ¿Definir una copa a un solo partido? No. De lo deportivo hablemos. No. O de un ida y vuelta. Ida y vuelta siempre es mejor. Sí. Pero ¿sabes qué pasa con ida y vuelta? En la vuelta tenés 30 minutos extras en la cancha de un lado. Bueno, ida y vuelta contra ese partido. Bueno, así era inicialmente. A mí lo que me molesta es cuando una copa tiene un reglamento para todos los partidos y en la final cambia. Claro, eso es lo que está raro. O sea, si hay gol de visitante, significa que es lo mejor. Totalmente. Porque es lo que ya sacaron la conclusión de que ahora en la final cambia. ¿Qué significa? Que en la final es lo único que importa. Tenemos un reglamento para... No, significa que al final lo que más importa son los penales. No, pero es una locura. Yo igual creo que debiera reverse, que es verdad. Vos tenés mucha ventaja jugando todo un tiempo suplementario en tu cancha. Pero bueno, igual hay equipos que se sienten más cómodos jugando de visitante que de local. Que a Independiente no le pesó nada. El fin de local es el que mejor hizo las cosas antes. Por eso sexto partido, no sé cómo se por eso este último partido, River, en la Copa anterior, definió con Lanús de visitante porque terminó bajo Lanús. Y en su último partido de fase de grupo puso suplentes y empató. Contra Independiente perdió. Contra el Lim. Empató con Independiente. ¿Perdió o empató? Parece que perdió. Iba perdiendo y lo empató. Con el DIM. Iba perdiendo y lo empató. Empató uno y perdió uno. Pero digo, puso suplentes y después eso determinó que la Lanús definía el local. Bueno, con lo cual es justo entonces. Absolutamente justo. No, por eso digo. Sí, eso sí. Lo que no me parece justo es que en la final no haya gol de visitante. Sí, no hay gol de visitante. Como durante toda la Copa. Si no sacan el gol de visitante. Sí, ojo que está en estudio eso, ¿no? Para la Conmebol está en estudio quitar el gol de visitante. De hecho, las estadísticas marcan que no hay más competición. No a mí hay me más parece goles. Sumamente injusto que haya un equipo que pase sin ganar. Empataste 1-1 y después pasaste. No está, no hay más goles. Y no me digan que hay más goles. Los equipos atacan porque atacan. No hay más goles. Se ataca más en el fútbol. No es porque hay gol de visitante. De hecho, lo que pasa ahora es que... Es un gol de pedo, de cabeza y tenés más mérito. ¿Sabés lo que pasa cuando vos jugás el primer partido local? Hasta también cuidás tu arco. Bueno, pasa eso ahora. ¿Qué decís? Que no me hagan un gol. Claro. Exactamente. Uno que dice, cuando uno es local, decís, si no gano, 0-0. Totalmente. Si no gano, 0-0. Porque yo hago un gol de visitante, después el segundo partido... Y de los tres resultados del fútbol, dos paso yo. Puede haber un campeón sin ganar un partido. ¿Sí? Bueno, señores, nos vamos a la pausa. Me dicen que tenemos... Esta no sé si es noticia de viernes, ¿eh? Pero en el próximo bloque te vamos a decir el nuevo convocado del seleccionado argentino. Sí. Así, como te lo estoy diciendo, casi 8:25 te vas a enterar el nuevo convocado de la lista que en días va a dar Jorge Sampaoli. Está entre jugando ese jueguito pelotudo. No, o está mirando Casa de Papel. ¿Cómo voy a estar mirando Casa de Papel sin auriculares, sin Tokio? Nada. ¿A quién no le gusta todo? ¿Sabes que no me banco a Mariano López? Lo quiero decir públicamente. Mariano López, uno de los productores de este programa, se hace el cheto. Se hace el cool, ¿viste? Y dice, ¿no le parece que está buena la Casa de Papel? No, a mi Casa de Papel no me gusta. Coincido. Hay un corte del plano que... ¿Qué te hace, Mariano López? Por favor. Pará. ¿Y sabes lo que te agrega? Te joder. A mí me gustan las series inglesas. Sí. Tómatela. Me gusta la fotografía de las series inglesas. Estamos todos en contra de Mariano López, el que no le gusta la Casa de Papel. Todos subyugados con la Casa de Papel, ¿no? Que pongan un plano de Beltramo con el profesor de la Casa de Papel, con el profesor. Y son iguales. Son iguales. Para todos locos. ¿Vos la viste la Casa de Papel? Yo no la vi, por eso no sé ni de lo que hablo. La voy a empezar a ver. Es una... El profesor es un obse como Beltramo. Pero no tiene WhatsApp. ¿Es una serie de dónde? Española, de Antena 3. Claro, sí. O sea, no hay doblaje, no hay nada. No, es espectacular, digo. Espectacular. Excelente. Es como este jueguito, es una espectacular. Bomba. Bueno, le mandamos un beso a Luciano López. Ayer fuimos a comer y nos han atendido realmente. ¿El nombre del restaurante? ¿Cuál es? ¿El Hornero era, no? El Hornero. ¿El Hornero? En Quilmes. En Quilmes, es un lugar realmente fantástico. ¿Cómo hacemos? Es tremendo cuando vas a un restaurante y ya la panera ya te liquida, ¿viste?
Ya arrancamos. Nos han servido comida que era ya totalmente un exceso, porque había unos panes caseros hechos que ya era como el primer plato tranquilo. Arrancaste con 800 calorías para empezar a charlar. Sí, sí, pero bueno, lo hemos pasado ahí realmente. Ahí está. Miren, si no es Beltramo, muchachos. El profesor es Beltramo. ¿Y cómo se llama el actor este, Luca, vos sabés? Álvaro, no, ¿no? ¿Cómo es? Álvaro. Morte, algo así. Álvaro Martín. Hoy cumpleaños. De la NBA. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿eh? La rompe toda y es 20. Pará. El dato que sacaba, hoy cumpleaños. Porque lo dijo uno en la radio hoy. Vos te pensás cumpleaños. No sé, cumpleaños de mi viejo. Voy a saber cumpleaños de ti. ¿Y hay alguna protagonista femenina? Tokio es muy bella. ¿Tokio? ¿Te pasa esto? Es la novia de Nairobi. De Chino Darín. Sí, señor. ¿Te pasa esto? Digo, al principio... No, me dice Tokio, viste, como si fuera Penélope Cruz. Nombre de Tokio está buena. Muy sexy es. Al principio te enamorás de Tokio. De Tokio. Después te enamorás de Nairobi, ¿o no? Sí. Porque de Nairobi por ahí de entrada decís... Pero tiene una... Tiene una nariz rara. Tiene una nariz muy sexual. Pero tiene onda, tiene una guarra. Es picante la... ¿Tiene escenas de alto contenido? No. Sí, algo sí. Dice que sí, vos no. Río y Tokio. Pero si eso. Tienen. Para Río, falta. Lo veo a Hugo, pero emocionado. Aparte, hablan como si todo el mundo conoce. ¿Quién es Río? Río es otro de los chicos que. Otro de los. Pero no tiene Río. Que el protagonista la... masculino. Exacto. Yo no sé, por eso estamos spoileando mucho la serie. Río es el novio. No, pero no estamos contando nada. Río es el novio de Tokio. Río es el pibe que mete ahí está Tokio, la cabeza ahí está en Tokio. Lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Esta quién es? Tokio. Tokio. Es la novia de Úrsula Corberó. Úrsula Corberó, la novia de Chino Darín. Sí, sí. Y es fundamental. Se la recontrabanca. Es la que va narrando la... Que otra cosa. Es la voz en off, ¿no? Es la que va hablando. Esta igual no es la imagen que más la representa. No, es divina. No, pero digo, no. Vos la agregarías a Instagram, ¿eh? Bueno, eso no es un gran dato. Eso no es un gran dato. Para Instagram, 15.400. Es un gran dato dentro de las 5.400 que tengo anotadas. Balazone me amenazó. No todo pasa de papel. Temporada. Ahí está, se viene. No todo pasa de papel en la pantalla de TIC Sports. Bueno, a ver. El nombre del último convocado de Zampa. Cuando estamos dentro de una hora donde vos podés sentarte a la o ponerla. Él, en este caso, está más feliz que nunca. O sea, omití el resto de cada una de estas frases porque el apellido tiene que ver con eso. Ustedes están al tanto, ¿no? ¿De quién es? Y si no están al tanto, lo van a saber después del corte. Nos vamos a la pausa. La sorpresa de Sampaoli. A mí me gusta mucho también. Que tenga... Ridículo. Alto nivel. ¿Cómo? ¿Para? ¿Cómo? Ridículo. ¿Ridículo? No por el... No, es una falta de respeto. No por si el jugador es bueno o malo. Flaco, hay que pensar en el Mundial. Este juego no va a ir al Mundial, bueno, afuera. Pensando, no va a ir al Mundial. No va a ir al Mundial. Bueno, lo vamos a ver después del corte. Ya venimos. Primera, la información de primera, la luz la trae el señor Hugo Roberto. Bueno, y tiene que ver con la selección argentina. El jueves que viene, Sampaoli al mediodía da la lista de convocados para la gira y para los partidos muy importantes del seleccionado argentino frente a España y frente a Italia. Y allí aparece un nombre del medio local que podría sorprender, porque Pavón seguro que va, porque Lautaro Martínez seguramente, porque es una posibilidad también la de Armani. Enzo Pérez. Y aparece Maxi Mesa, el jugador de Independiente. Qué buen jugador. Con serias posibilidades de ser convocado por Jorge Sampaoli, que está en Casilda. Me encanta. Este fin de semana. Me encanta Mesa, Diego. La verdad es que hace más de 6 meses que viene teniendo un rendimiento muy parejo. Tremendo. Y cuando hablamos de muy parejo, estamos hablando de 6 puntos para arriba todos los partidos, con un poder de desequilibrio en muchos sectores del campo. Y en partidos importantes. Sí, en partidos importantes. Porque lo hemos visto jugar, lo hemos visto patear el penal. En Porto Alegre con una categoría, con una clase y jugar partidazos en las finales. La final, en algún momento tenés que cerrar el cerco. Hay 40 jugadores. No está cerrado. No está cerrado. En algún momento tiene que terminar. ¿Sabés por qué no está cerrado? Porque no hay certezas de los de allá. Pero aparte. Entonces, abro todo. Pero aparte, no hay certeza porque son muchos. No es que te faltan jugadores. Pero Guido, aparte, todas las listas mundialistas en los últimos 2 o 3 meses siempre tienen el recuerdo de 1 o 2 jugadores que se han metido por esos rendimientos de esos últimos 5 o 6 meses. Para mí Mesa, todos los mundiales han Bertoglio. Si vos me, pará, si vos me decís 10 jugadores entran sobre el final, no. Pero se maneja la lista sobre los mismos jugadores siempre. Para mí no tiene nivel de mundial todavía, de jugar mundial. ¿Cómo podés decir que no tiene nivel para de mí, mundial? ¿Sabes lo que pasa? Para mí Mesa. El Negro Enrique entró por la ventana. ¿Cuántos Negro Enrique hay en la historia de jugar?
argentino. Muy despectivo. Claro. Bueno, pero sí, no, no, pará, 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 pará. Este chico, muy buen jugador. Este chico hoy es de los mejores jugadores de la Argentina. Muy, muy, muy. Para mí se habla poco. Se habla poco de Mesa para lo bueno que es. Sí, claro. Sí, para el buen rendimiento que totalmente está teniendo. Lo de Mesa es contra el superlativo. Hoy el nivel de Mesa sido muy superior a Mesa Pérez. Pará, ejemplo, y te digo algo. Mesa es mucho más joven que Barco. Mesa es mucho más joven que Barco. Mucho más. Bueno, pero Barco no está. Mesa es un jugador hecho. No, pero lo digo porque Barco se fue a Estados Unidos. Pero aparte, Mesa es un jugador hecho. No, Barco todavía es lo que puede llegar a ser. Mesa es muy bueno. Pero para jugar en la selección y un Mundial... Pero pará, no estamos hablando de que Mesa va a jugar todos los partidos. Y tenés que tener un rodaje más grande. Tenés que tener un rodaje más grande. Ah, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Tan conservador que... vas a ser en toda no, tu vida? Sí. Soltó mediocampista, soltó un volante. Sí, andá a comer afuera un día, dale. Sí, sí, sí. ¿Qué no, te no, pasa? No, no, no voy a ir a comer afuera y no llamaría a Mesa. No voy a comer afuera y no llamaría a Mesa. Y a las 9 de la noche voy a dormir. La camisa, porque esos pelos... Por eso, chicos, por eso... ¡Es Leo Matteoli! Vamos a terminar un rato antes porque a las 9 de la noche se va a dormir. O sea, se dormiría prepare acá. Pero terminamos 9 menos 10. Yo creo que uno o dos jugadores... llevar para ver si realmente están en el nivel de una selección comparado, digamos, viéndolos, entrenando, cómo están con los de allá, diríamos, con los indiscutidos, por decirlo de alguna manera, está bien. El tema es no caigamos, diríamos, en el facilismo que a cada uno, no lo digo por Mesa, ni no, por Lautaro no. Martínez, sí, está que bien, a cada uno que un domingo la rompe, ya lo subimos al barco de la selección. Bueno, sí. Tenés que quedarte acá. No, sí, no, sí, no, sí, no te estamos apoyando a vos. No te estamos apoyando, Diego. No, sí, me está apoyando. No, cualquier jugador, cualquier, el domingo que juega. Pero ya, no entendiste nada. Mesa lo jugó viendo partido. Mesa lo jugó viendo partido. No estamos hablando de un domingo. ¿Me explico? Sí. Vos te explicaste. Lo que pasa es que tenés al lado un tipo que está fuera de sí. Para jugar. Primero, para jugar un mundial tenés que jugar en el fútbol europeo. Solo un crack como Lautaro Martínez puede jugar a nivel de los europeos. ¿De qué lado te pones más cerca? Escuchaste lo que dijo, una locura y me parece muy bien. ¿De qué lado te pones? No, los extremos son malos. Bueno, pero jugá. Ni todo lo de acá, ni todo lo de allá. Jugátela en la vida. Jugátela. Yo creo que la única forma de saber si Mesa, por poner un caso puntual, lo conoce, le dice, está en condiciones o no. Un tipo que dijo, pará, que los árbitros no pueden ser corruptos, es probándolo. Le pide que se la juegue, Guido Blay. ¿No? ¿Escucharon el remate? Tipo, por... A ver, el remate. Este tipo, por hablar lo escuchaste, lo dijo. Este tipo te dice, jugátela en la vida al tipo que vino acá, el protagonista del fútbol, que olió pasto, como decía el lunes, y dijo que sospecha de algunos árbitros y de algunos futbolistas. Y este tipo le dice que se la juegue. Ahí tú un poquito tibio. Que no se... ¿Pero cuál fue el remate, Nico? No, no, yo creo que la única forma de saber si un jugador que está, diríamos... descollando en el fútbol argentino, y siempre decimos los de allá o los claro, de acá, es probarlo. Es incorporándolo a los de allá. Que lo ponga un partido adentro. Que lo ponga un partido adentro, que lo vea entrenando 10 días y decir. Pero no sabes qué decir. Quedan 12 minutos para el mundial. No quedan 12 minutos. Termina el mundial. Termina el mundial. Llamá a los 20. La pregunta es. Y pensás en Qatar. No, no, Guido, la pregunta es. ¿Tenemos 23 inamovibles? No, ni lo. No, pero sobran. Como para que sume. Te voy a decir algo. Yo le daría una oportunidad. ¿En algún amistoso o Alan Franco, el lodo independiente? No, bueno, no. ¿A qué hora termina esto? No, no sé. ¿Pero vos qué te pensás? No, ¿qué, no te gusta Alan Franco? No, sí, pero no para jugar un mundial. ¿Pero quién está diciendo que lo llevo de titular? Pero, a ver... Vos tenés que pensar en lo que viene también. A ver, la selección no tiene que tener suplente. ¿Vos qué te parece? 23, ¿qué para vos es mucho más fácil que Alan Franco? Para. Sí, claro que es mucho mejor. No. Claro que es mucho mejor. No sé, tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. No, hay una realidad. Quizás proyectado no es mejor. Pero tiene una cantidad de situaciones límites vividas. Claro. Es lo mismo, es mejor Pitana que un referee que recién arranca, que puede ser un crack. Pitana vivió circunstancias límite que este no vivió. Entonces Facio, quizá es mejor o no, pero tiene un montón de situaciones límites vividas por su experiencia y por su mundial. Señores, estamos obligados a hacer una pausa, estamos obligados a hacer otra pausa. Preservativo. Para mí lo dejó la Germo, ¿eh? Sí. No, ¿qué tal? Sí, sí, otra vez. No me haga la tiene quilombo en la casa. Me hace la Datilio y te la sigo hasta las 4 de la mañana. Nadie se anima a decir lo que yo digo, ese es el problema. No, obvio. Sí, claro. Tranquilo. Nadie se anima a decir lo que vos decís. Todos son políticos. Pausa, señores. Sí. Con un par de noticias, no de las mejores, pero teniendo al mejor acá en estos temas, es obvio que tenés que enterarte. Dale, Azaro. No. Bien. Uy.
No. Hoy, hoy hay que ir a un bar. Sí, era por favor, la noche de Azaro. De los bares a los que vas a ir, no pases por dos lugares, por lo menos después de la información que vamos a dar, Flavio. Hoy, si pasás, no digas que estuviste compartiendo la mesa con nosotros. A ver. Primero, dos situaciones realmente muy violentas en el fútbol del ascenso. Hoy, apretada a la barra, de la barra de San Miguel en el entrenamiento al primer equipo, fueron con armas, apretaron al equipo, hubo una situación bastante violenta. Hay algunos que dicen que se escucharon algunos ruidos, como viste esas motos cuando arrancan de golpe. Pero bueno, falta solamente la confirmación de si eso ocurrió o no. Más allá de eso, lo que es llamativo es que nadie denunció, ninguno de los dirigentes de San Miguel, hasta 2048, que es en este preciso momento, hizo la denuncia, ni en la comisaría de la zona, ni a la Agencia de Prevención de Violencia del Deporte. Muchachos, si no denuncian, esto no se va a terminar más, y lo más probable es que los jugadores que fueron amenazados quieran dejar el club inmediatamente. Hay algunos que están realmente muy asustados. Eso pasó hoy en el Club San Miguel, y también se acaba de decidir hace un ratito que Los Andes va a jugar sin público, a puertas cerradas, en el día de mañana. ¿Por qué? Porque la dirigencia de Los Andes se comunicó con la Previa y le dijeron lo que nosotros venimos contando acá hace unas semanas: en todos los partidos locales va a haber una guerra. Y se comunicaron y dijeron: tenemos la información de que hay dos facciones de la barra que van a ir armados hasta los dientes a matar a la otra en el partido de este sábado. Por favor, háganlo a puertas cerradas. Y finalmente se tomó esa decisión. Fútbol argentino, ¿qué pasa? Señores, nos vamos. Nico, es tu casa, ¿sabes? ¿La has pasado bien? Muy bien. No tanto como otras veces. No, bien, bien. Gracias, gracias. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás disfrutando? ¿Estás entrenando? No, entrenando no. No. Se no, nota que no. No te gustaba ya cuando jugabas, menos ahora. Por eso. Nada, disfrutando, retomé el estudio, actividades personales, digamos. Bien. Contador público. Muy bien. ¿Es la idea de ejercer? Es un desafío personal y llegar, recibirme y después ver. ¿Recién empezás o...? No, voy por la mitad ya. Yo había empezado jugando, retomé ahora hace 2 años. ¿Pero vas a la...? ¿Dónde? Voy a la Universidad de Belgrano, en la facultad. ¿Y? ¿Cómo es el...? Y me toca ir con chicos jóvenes. Claro. Algunos que podrían ser algunos de mis hijos. Chicas jóvenes también. ¿No? Otra cosa. Sí, demasiado jóvenes. Diego te ha preguntado. No, 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 estoy preguntando, no. Está Nico Cambiazo, es una figura del fútbol. No, no, a ver, ya, ya la realidad es que los primeros 2-3 meses podía haber sido novedad, pero ya, ya soy un compañero más y un alumno más, diríamos. Bueno, y de acá también sos un compañero más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos, que tengan un lindo fin de semana. Ojalá tengamos un lindo fin de semana, no solamente desde lo climático, sino desde lo futbolístico, para poder hablar de eso el lunes, cuando vuelva No Todo Pasa, aquí a la pantalla de TIC, a las 7 de la tarde. Lindo fin de, chao. Cuando, no, cuando, ¿qué quieres decir? ¿Cómo decir eso, Micha, si es el tribunal de disciplina? Pero no fue tribunal de disciplina, eso fue el comité de seguridad. Sí, eso no tuvo nada que ver, el tribunal de disciplina. Más allá, pará. Tampoco diferenciamos. No, espera, espera. No, quita, para un poquito. Pero, ¿quién quita? Grondona, ¿quién quita puntos? ¿Quién quita puntos? Perdón, ¿me pueden decir quién quita los puntos? Pero no importa. ¿Quién quita puntos, Hugo? ¿Pero cómo va a quitar puntos en un partido de promoción? Voy a la vuelta. ¿Quién quita los puntos? No importa. No ¿me puede decir que quita los puntos? Pero dame. Dame una chance más. Sí. ¿Quién quita los puntos? Pero ¿Micha quita los puntos? No. ¿Cuántos puntos le quita? Micha no quita los puntos. Estaba Grondona. Estaba Grondona. Bueno, estaba Grondona. Era el dueño de todo. Bueno, Micha responde al poder de turno. En ese momento Micha respondía a Grondona. Bueno, en ese momento, cuando River en el partido de vuelta, que vos muy bien denunciaste que la Barra Brava entró a amenazar a un árbitro de fútbol de muerte en medio de un partido, ¿cuántos puntos le contaron a River después? No, lo hicieron jugar a puerta cerrada. Yo te voy a contar una. No, ningún puerta cerrada. Primer partido con Chacarita, 2 tribunas cerradas. Lucas, yo te voy a contar una que. Pero, quizá... bro, ¿y el día de Gas Pimienta tampoco? No, lo echaron a Boca de la Copa. Lo eliminaron a Boca de la Copa. El partido perdido. 3-0 perdió Boca ese partido. A ver, para yo te voy a contar una que quizás el público, digamos, no lo conoce porque de la categoría que hablábamos con el Flaco de Nacional B. Old Boys Atlético Paraná. ¿Vos sabés que un mismo partido tuvo 2 resultados? Sí, no, sí, verdad. Se suspendió faltando 10 minutos. Lo contamos. Y a un equipo se lo dieron perdido y a otro equipo se lo dieron empatado. Sí. El mismo, Flavio. Te lo juro, pero sí, el tribunal de disciplina tenés el fallo, ¿eh? Faltaban 15 minutos. Faltaban 10 minutos, el gol con un tipo más, empatando 0-0. Le dan el partido terminado. Atlético Paraná se lo dan por perdido y Old Boys se lo dan por empatado. Nunca había escuchado un partido con 2 resultados distintos. Y bueno, esas son las cuestiones que a veces nosotros decimos que el gran público de Boca y de River y de los equipos grandes no lo ven. Y abajo es un descalabro igual o peor. Es un descalabro igual o peor. Y acá no pasa por si son de un equipo, son de otro. Pasa por honorabilidad,
credibilidad y por capacidad. No, para mí igual pasa por eso. Pasa, a ver, aún actuando bien, no me parece correcto que sean, haya 10 cargos y 9 sean del mismo equipo. Aún actuando bien. Está, esa porque eso predispone. Estamos de acuerdo. Eso digo. Pero no es que... a ver, Guido, con todo respeto, esto no se trata de una cosa si te parece o no. Está mal. Está mal. O sea, estamos tan consumidos y tan pisoteados por el vértigo con el cual se producen las cosas, que estamos viendo o analizando a ver si, che, pero está mal. No hay. Sacar signo de pregunta. Por más honorables que sean, en un campeonato donde hay 30 o 26 o 28 equipos en primera, 20 y pico en la B Nacional, que en los cargos más importantes haya de 10, 9, no resiste a nadie. Y arriba le quieren hacer creer que tiene vicepresidencia de la Superliga. Va. No, pero se ríen con eso. Acá hay un tema muy... A ver, si Tinelli hubiese ganado, que estuvo cerca, Tinelli estuvo a un voto pegado de ser presidente. Y Tinelli ponía en 10 cargos, 9 de San Lorenzo. Mal. ¿Qué dirían lo de Boca? Che, la verdad, se viene la cuervomanía, si cobran un penal... Bueno, esto es lo mismo, no hubiera muchachos. Podido pasar. ¿Están? No hubiera podido pasar. No sé. En este país. Por ahí no hubiera podido pasar. No sé. Bueno, pero digamos en el hipotético caso de que sucediera. No, está bien. Hipotético, no lo sabemos. Yo sería el primero en decirte. Okay. Porque aparte mis intereses se chocan con lo de San Lorenzo. Sí, yo soy de Racing. Y lo de Boca hubiesen dicho lo mismo. Pero obvio. Estaríamos diciendo lo mismo. Lo que pasa, que es verdad, de Boca se habla más que de San Lorenzo. Sí, obvio. Pero lo de Boca se tienen que bancar, que por un tiempito van a estar investigados. Te digo lo peor. Porque el fútbol argentino está corrupto desde hace un montón de tiempo, no desde la era Angelici. Eso también hay que decirlo. El tema es que pensábamos que ahora hay ciertas cosas que pero iban a cambiar. Lo que decía el flaco por eso recién. Es error de Tapia para mí Pará, también. Lo que decía el flaco recién. En la época Grondona, nadie iba a llamar a Millán para decirle, che, escúchame, fíjate, sacame la sanción de tal y fíjate a qué árbitro me pones. No, Grondona la... decía eso, o sea, Grondona era el que decidía a quién beneficiaba o a quién perjudicaba. Y es una historia que, bueno, ya se la llevó a Grondona a otro ese lado. Hombre es vicepresidente. Lo que ocurre después, que aparece una cefalía en la AFA, que estaba segura, o sea, que era la nada. Ahí cualquiera se sentía con la propiedad de decir, hoy yo lo llamo, mañana lo llama él, por ferro. Se abrió más el juego ahí. Pero obvio, pero a ver. Ahí opinaban todos. A ver, fue el otro extremo. Más que se abrió, claro, se fue a la mierda todo. Porque cualquiera se sentía con el derecho lo de decir, grave. Sí, pero mirá si se entera Luis. ¿Qué me importa que se entere Luis? Escúchame, ojo, fíjate con el mío que en vez de 3 fechas ponele 2 y vos al otro ponele 4, fíjate con el árbitro. Pero ¿por qué era más importante Angelici siendo el presidente de Boca que seguro pero, siendo pero el seguro. De la AFA? Bueno, y era más importante por ahí Moyano en Independiente o Tinelli. Segura siendo presidente de AFA, sí. Me dijo una vez a mí por la red en un brindis de fin de año en la AFA que para el fútbol argentino Angelici era Messi. Claro, grabado. El análisis para los hechos tiene la data desde el momento que Grondona no está más y ahora puntualmente desde que se constituye una nueva asociación del fútbol argentino con una cabeza visible que es el elegido. Yo sigo pensando, Diego, y más que nunca, que los clubes de fútbol deben modificar su estatuto y prohibir que miembro de la comisión directiva, a sabiendas de que igual hay distintas miles de maneras de poder tener contacto con el poder, puedan tener un cargo o una función política. No va de la mano. Primero porque no tenés tiempo para poder darle. Supongamos que vos, la mayoría trabajan de los dirigentes, ¿no? O por ahí tienen plata, pero siguen... No son todos multimillonarios los dirigentes de los clubes. Hay tipos que tienen guita y hay tipos que todavía tienen que ser. Por lo menos cuando entran. ¿Cómo le dedicas 6 horas por día? Buen detalle. ¿Cómo le dedicas 6 horas por día a tu función política y 6 horas por día al club? No hay manera. Entonces, los que tienen un puesto político, Moyano... bueno, Angelici no tiene un puesto político, pero... Bueno, no lo tiene. No lo tiene, bueno, no lo tiene. Bueno, no pueden participar, macho. No hay manera, no hay compatibilidad. No se puede. O te dedicas a la función política nacional o te dedicas a la función política de tu club. No es compatible. El único es Moyano, que tiene una función Santilli. Política. Pero Santilli en River no tiene... No tenía ningún cargo. No, el hermano. El hermano. Darío. Claro. Bueno, este chico... Va en un vocal, ¿eh? Un vocal de comisión directiva. Vocal, ¿qué tiene que ver? Y vocal y hay que investigar si no es plata de River la que está allá, ¿eh? Bueno, ojo. Hay que investigar. En la denuncia, cuando van a investigar, lo que quieren saber... Si no hay plata de River también. Pero yo cuando digo dirigentes, no hablo del trinomio. Todos los dirigentes, por lo veo, va más allá de ahora esto de Boca. Es que no tenés tiempo para poder hacer dos funciones así. ¡Qué alma caricatativa que tenés! ¡Qué costado de beneficio! ¡Dejate de joder! No se puede. Es como vamos a ver los partidos de fin de semana, ¿no? ¿Cómo te sentás a ver Boca, San Martín y San Juan? Esperando que le cobren un penal a Boca. Te sentás a ver al árbitro. Y la verdad, como futbolero es una cagada. Y te digo más, sí, claro. pobre esta semana el hincha de Vélez.
porque el hincha de Vélez podría ser el que... Vélez, este momento para mí, el foco de atención es Vélez, que es el que juega contra River. ¿Qué árbitro se va a animar? Esto es en contra de River. ¿Qué árbitro se va a animar a pitarle en contra de River? Viliano dirige mañana. Bueno, pobre Viliano. Pobre Viliano y el hincha de Vélez. ¿Qué árbitro se va a animar? ¿Sabes que es muy bueno? ¿Sabes que es muy bueno lo que está diciendo vos? Porque vos estás diciendo en este momento, mirá qué interesante. Che, pobre el árbitro que va a ir a dirigir Vélez-River, porque para cobrarle un penal a Vélez, prácticamente lo van a tener que matar adentro del área. Sí. Y eso es lo que ustedes vienen marcando, que pasaría con los árbitros que cobran a favor de Boca y en contra de River. Esperá un segundito. Esperá un segundito. Porque sabés que están perfectos lo que estoy diciendo, que no lo podés creer. Que sin que le digan nada, para cobrarle un penal a River, lo tiene que meter. Ah, no, está bien. Es perfecto. Yo le digo una cosa. Perfecto. Está bien. Aplaudo. Así que se entendió que es perfecto igual, ¿no? No se entendió nada. Yo le digo una cosa. Bueno, Hugo, lamento. Una pena grande que no entienda. Creo que se entendió perfecto. La presión que puede recibir un árbitro para cobrarle un penal a Vélez después de lo que pasó, después del choriqueo mediático que hubo, es el mismo que puede haber en el lado de Boca. Y esto nadie lo va a poder. Si no llorás, te siguen cagando a vos mismo. ¿Y qué tenés que hacer? Desde que el fútbol... Sentarse a ver cómo el árbitro cobra goles en offside. Querido Guido, desde que el fútbol es fútbol, el que no llora no mama. River en 1931 se fue de la cancha contra Boca por un penal. Hay que llorar. Hay que llorar para recibir. Hay que llorar para recibir. Hay que llorar. Habiendo jugado, si el referee te quiere condicionar, lo último que hace es cobrarte un penal. Lo último que hace. Te dijo eso acá. Lo último que hace, ¿vos te pensás que Baliño no cobró el penal para perjudicar a River con ese penal? Baliño no lo cobró porque no lo vio o porque es malo. Porque si Baliño lo quiere perjudicar a River, en todos los córner hay un agarrón. En todos los córner. Yo cuando me ha tocado que sabía que un referee me iba a voltear, porque hay referee que vos sabés que te van a voltear. Te la cobra ahí. Como hay referee que sabés que vos lo volteás al rival, no nos hagamos los tontos. En un córner te tumba. Porque yo agarro al 9 y le digo, forcejea y tirate. Y la pelota fue para el otro lado. Y digo, penal, forcejeó, se tiró y afuera. No necesitas un penal tan grosero como el de Ceballos en la Copa Argentina, de Prato del otro día. Y en 5 fules. En 5 fules. En 5 fules te condicionó toda la defensa. Nico, vos cómo jugabas, cuando eras jugador, vos fuiste el arquero. Yo sabía cuando me tumbaban, ¿eh? Perdóname mi ignorancia. ¿Vos fuiste el arquero de aquel equipo de All Boys que hacienda primera? Sí. Bueno, en la B Nacional era. Sí. Vos, en la B Nacional hubo partido que yo sabía que los tumbamos y hubo partido que me tumbaron. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Yo me pasó con un referee, que nunca le decía el nombre, porque que lo tumbamos a uno y a los 2 años me tumbaron a mí. Y cuando me tumbaron, calladito la boca, yo era la línea. Para. Obviamente, vamos a poner un poquitito más de... ¿Es tumbarte? Sí. ¿Qué tumbaste al contrario? Un forcejeo penal. ¿Vos sabías que te iban a favorecer? Un forcejeo penal y roja. No lo sabía, pero te das cuenta. Te das cuenta. Un forcejeo penal y roja. O te lo decía el presidente. ¿Me entendés? Pero los árbitros son corruptos. Obvio. ¿Cómo no van a quejarse Gallardo y Onofrio? Hay árbitros corruptos, jugadores corruptos, periodistas corruptos, dirigente corrupto. Hay de todo corrupto. Está bien, pero no podemos. Te pongo en el lugar, Nico, del jugador de Boca. Por eso no digamos, a ver, los árbitros son corruptos, los jugadores son corruptos. Yo te pongo como en cualquier como en lugar de trabajo. Como habrá jugadores pero que yo ven te que pongo en el partido lugar... y un central para, hace un penal, para. Una piña grosera, ¿me entendés? Yo me ha tocado un rival, un tercero, que en un partido que nosotros peleábamos, equipo A contra equipo B por jugar esa promoción, defensor del equipo C que jugaba contra el B, hizo un penal, un gol en contra... Y quiso salir jugando, que parecía que era el 2 de Barcelona. Bueno, y sabíamos, que estaba entregado. ¿Me entendés? Ha pasado eso. Yo esto nunca lo escuché de un exjugador, ¿eh? Esto no, que está diciendo... Pará, el año pasado vos viniste y ya insinuaste estas cuestiones, ¿eh? Sos de los pocos exfutbolistas o jugadores o tipos que estuvo dentro de una cancha que de verdad le apunta al arbitraje como lo apuntás, ¿eh? La verdad que yo me lo apunto a todos. Hugo, lo que acabo de decir de los jugadores. ¿Cuántos exjugadores le preguntás y te dicen yo jamás? Ahora, Nico. No, ya no me pasó. Pero para, está bueno eso. También es la realidad. Yo digo, lo mejor que me puede haber pasado en mi vida... fue el partido con Central, no cometer un error, porque iban a decir que me vendí. Claro. Porque es muy fácil ensuciar. Es muy fácil ensuciar a un referee, a un técnico, a un jugador. Es muy fácil ensuciar. ¿Me entendés? Y es muy difícil. Vos para mí, más allá de lo que Diego rescata, lo primero que hace es contar la charla telefónica privada que tiene con Horacio Elizondo. Eso primero no se hace, a menos que vos le pidas autorización a Elizondo. Por eso.
Y lo segundo es, claramente, lo vuelve a condicionar para el arbitraje del 14 de marzo. Está bien. Sigue jugando ese partido. Pero pará, preguntate algo, Luca. Vamos a jugar el juego de la pregunta y respuesta. Yo no le creo a Donofrio que él piensa que Macri no juega. Es una opinión personal. ¿Lo dijo por qué entonces? Que lo dice porque quiere bajar un poco. Sí, la, bajar claro. un poco. Fue políticamente pero, correcto. Sí, lo logra. Y además, porque, lo logra aparte, la gente aparte, de Río no va a para, aparte, el próximo partido. Hay un tema que hay que tener en cuenta. Un poco, ¿no? De vez en cuando. La investidura presidencial, claro, ¿no? Estamos hablando del presidente de la Nación. Que a veces nosotros, y que no lo veo mal, metamos a Macri en esto y charlemos y lo vinculemos porque el fútbol tiene que ver con la política. También hay veces que hay que entender que si tu cancha puteó al presidente, no está mal que vos como presidente de ese club digas, paremos un poco. Si yo piensa que le voy a creer a Donofrio, que él cree que Macri no hace nada de nada en lo que respecta a la AFA, tiene ningún tipo de influencia. No le creo, porque aparte Donofrio, bueno, y creo que debe pensar como pensamos todos los que estamos acá, sabemos muy bien que los ojos de Macri en AFA son los ojos de Angelici. ¿O me equivoco? No, y Angelici es un tipo que el poder lo ejerce. A ver, bueno, no solo eso. Cuando Macri quiso quedarse con la AFA por intermedio de otra gente, lo hizo. Lo hizo con Fernando Marín yendo a hablar con Infantino para armar la intervención y con la jueza Servini de Cubría para meter a la IGJ y sacar las elecciones donde iba a ganar Tapia solito. Sí. Claro, ya está, digo, ganó la AFA y la ganó Macri. ¿Te gusta? ¿Puedo contar una cosa? Déjame decirte que lo que representa Boca para Macri. Cuando asumió Angelici, o cuando Macri postuló a Angelici para la presidencia de Boca, Macri le dijo, cuídame a Boca como a un hijo. Acá te lo dejo. Esto es lo que representa para Mauricio Macri Boca. Fíjate lo trascendente que ha sido el paso de Macri por Boca. Para mí una gestión muy exitosa, que lo eleva a la presidencia de la Nación. Lo eleva, primero le da visibilidad, primero le da a un empresario popularidad, justamente en un club eminentemente popular. Todo ese fenómeno es Boca y Macri. Con lo cual, Donofrio piensa, más allá de lo que dijo hoy, y que tiene que ver también con las formas, y concuerdo con ustedes, Donofrio piensa que Macri, que los ojos de Macri son Boca. Que él, con esto, con esta anécdota que cuento, lo que quiero graficar es que para Macri Boca es todo. Es muy importante, ¿entiende? Boca, obvio. Para ¿vos Macri, sabés lo que Boca le dijo Macri todo. A Angelici? Cuidá a mi hijo, ¿eh? Eso es lo que estoy diciendo. Le dijo así, es anécdota. Cuidá a mi hijo. Es anécdota. Guido, ¿y Guillermo? Guillermo, para mí es difícil encontrar... A ver, yo vengo de la gráfica. Si yo tengo que encontrar un título para poner una conferencia de prensa de Guillermo, no lo encuentro nunca. No lo encuentro nunca. Escapa, hace lo que hacía como jugador. Elude, escapa, evade. Él quiere hablar incluso... Dice, hablemos de fútbol. Le preguntan de fútbol. Y tampoco contesta. Todo con evasivas. Y en un momento dijo, hay que por algo así como lo que dijo él recién, como lo dijo Nico recién, hay que ser a veces políticamente correcto por el lugar que ocupan. Hay veces hay que ser, no hay que decir todo lo que piensan. Incluso lo dijo ayer propio Angelici. Dijo, nos tenemos que sacar la camiseta del hincha porque estamos en un cargo importante. Primero se lo tiene que decir a sus propios dirigentes, porque Royko Ferrari, que es vicepresidente de Boca, hace 10 días, el Día de los Enamorados, dijo, feliz Día de los Enamorados a Boca, un amor que no desciende. Eso, más de hincha no, que eso, no hay. El pedido fue para los que están ocupando cargos en la AFA. Dirigente igual, igual a un compañero de fórmula le podría decir, si él verdaderamente piensa que hay que bajar el clima... El que tiene que bajar el clima es Angelici, arrancando por Angelici. Angelici cuando le dijo a Tinelli, no puede ser tan desagradable ser presidente de entonces de la el AFA, vicepresidente, Angelici después chicanea. Entonces ahora, el vicepresidente puede ir al parabalanchas... Vos que venís de la gráfica, no te quedes solamente en la conferencia. Después Guillermo dio un par de notas, una habló con la red y dio un título. Con humor, pero dio un título. Dijo, debo ser yo más amigo de Macri que Tinelli del Pampa Biagio, por ejemplo, cuando le preguntaron por qué se juntaba. Entonces, el título vos si querés lo encontrás. El tema es también preguntarle. Hoy, por ejemplo, a Donofrio dijeron que se le podían hacer 5 preguntas nada más. ¿Te parece que está bien? Bueno, pero pará. 5 si preguntas. Si las 5 preguntas dijo. Fueron buenas o malas, bueno, eso, no vamos a analizar a nosotros el periodismo. Está bien. Nosotros vamos a analizar el periodismo. 5 preguntas de todo. Yo puedo hacer una pregunta con respecto a lo que dijo de Tinelli. En Boca, ¿el dirigente de Vázquez habla con el mellizo? Ah,
Nico. Tinelli está de licencia con el fútbol, lo dijo él. Si vos me querés decir que lo dijo él o no. ¿Lo dijo él o no? ¿Lo dijo él o no? No hace nada. Él no publicó una carta hace un par de meses diciendo que por cuestión laboral se defendía del fútbol. El error es de Tinelli, entonces. ¿Por qué Tinelli dice que lo ve más a Macri que yo? Claro que el error es de Tinelli, Lucas. Eso es lo que estoy diciendo. Listo. Es que él dice una cosa y hoy él dijo, lo dijo él, no lo estoy inventando yo, y si lo buscan está, que él se iba a dedicar al básquet. Sí. Entonces, si se dedica al básquet, no tiene que ver al técnico de fútbol. No, ¿sabes cuál es el problema acá? Que lo que dice Diego, tal vez no hicieron nada, tal vez son todos inocentes, pero no les importa el de qué se habla en la calle, porque si no, Tevez no puede invitar al presidente de la AFA. Y tampoco Macri, tampoco Guillermo puede visitar. No, porque Guillermo no es ni siquiera políticamente correcto. Igual a mí, Guillermo estuvo muy mal en aceptar ir a ver a Macri después de todo pero lo que pasó. Que importa no, hace, no lo que segundo, dice, eso es lo que segundo. Digo. Estuvo muy mal. Ahora, así como las formas hay que ser pero y no parecer reconoce, de Guillermo, Lucas, estuvo no muy mal. No hace nada, Guillermo. Bueno, está bien. Estoy diciendo que bueno, el problema, Guillermo, yo te digo que estuvo muy mal. Por eso. Bueno, estamos analizando Guillermo. Ahora déjame decirte. Si querés, analizamos a mi tía. ¿Qué estamos analizando a Guillermo? Si a cada cosa que uno pregunta o que estamos discutiendo acá, cada uno va a decir, es problema de Donofrio, es problema de Guillermo. No. O sea, la realidad, hay cosas para pegarle o hay cosas para, no, pegarle no, discutir o disentir con Donofrio. Es rarísimo claro, que Guillermo Arroz Schelotto durante toda la extensión de una conferencia de prensa no le entre un alfiler de todo. ¿Me puedo poner a favor de Guillermo en algo? Porque ¿de esto? Pero pará. Es muy difícil. Pero una, pero Flavio, pará, una. Pará. Lo del presidente no, es mi amigo. El otro día Guillermo dijo algo que está bueno. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa. Estamos jugando mal, sí. Dijo Guillermo. Que hoy llamativamente bajó un cambio de eso. Bueno, está bien. Lo que pasa es que para mí habló. No, pero a ver, Lucas, pará. Hoy bajó un cambio. A ver, pero pará. Los líderes te pueden decir jugamos mal, pero no pueden estar diciendo todos los días jugamos mal. Ya lo dije, jugamos mal. Esto es como cuando Gallardo dijo hay que tener la guardia alta. No puede estar todos los días diciendo tengo. Lo dije una vez, listo, claro. Sépanlo, esto es lo que pienso. No diga lo contrario después está lo que dice Nico, que no pueden andar. Pero que no diga lo contrario después. Que no diga lo contrario, que no diga jugamos mal y hoy sale y dice, la verdad no estoy de acuerdo con lo que dijeron de Coca jugó mal. Eso es lo que no puede decir Guillermo. Y tampoco puede ser Gallardo, al que está con la guardia alta, y al otro día decir, yo no dije nada. Yo no dije nada de esto. Eso es lo que no pueden hacer. Está bien, habla, Lucas. Yo ya te digo, yo estoy esperando que en algún momento, ante todo esto que está ocurriendo y que se lee en los diarios, se ve en la televisión, ¿viste? Él no acuse absolutamente de nada de lo que está pasando. No estoy de acuerdo con Donofrio, no estoy de acuerdo con Gallardo, no estoy de acuerdo con Tinelli, con nada. O sea, repito, yo no estoy pidiendo que lo justifiquen, que justifiquen la palabra de cada uno de estos protagonistas. Pero allá y a lo lejos tenés que entender un poquitito todo esto que está pasando. No puede decir nada, Diego. ¿Qué va a decir Guillermo? No, pero a veces te podés poner en el lugar del otro. ¿Qué va a decir? Eso es lo que digo. Ayer Angelici fue un poco autocrítico. Ayer, o sea, Guillermo hoy cero. Pero Guillermo no tiene nada que ver con el poder de Boca. Un poco bajó un cambio. Te bajan el tono. Dijo tal vez no fue lo mejor que Guillermo vaya a la casa presidencial. Hay que cuidar la forma. Es algo. Solamente hay que cuidar la forma. ¿Sabes lo que hizo ahora Boca, no? Metió en la comisión de FIFA de resolución de los jugadores a un hombre propio, Angelici. Digo, es solamente en la forma. Después, cuando está... ¿Cómo no? Claro. Había que poner un hombre de Sudamérica en la comisión de la resolución de todos los conflictos que hay. ¿Viste? Cuando tenés un jugador... Resolución de disputa. Gracias, Hugo. Pusieron a Juan Bautista Maíquez, que es un hombre absolutamente de Angelici. Lo puso... ¿Y vos querés, Diego? Trabaja pero en el no se siente con Angelici y, para ver cómo hace para entrar a la AFA. Y lo metió el hijo de César Martucci, que, como todos sabemos, es un dirigente también muy importante de Boca. Digo, la forma está todo bien. Ahora, cualquier lugar que hay para ocupar, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Boca te lo ocupa. El problema es si después esa ocupación de lugares lo trabajan como yo soy Boca y te pongo ahí que yo soy Boca y vos tenés que estar por debajo o son idóneos y no les importa si son de Boca o no. Ahí está el abuso de influencia. El problema que estamos viendo acá es que Boca te está diciendo yo soy Boca. Pero eso es lo que no ve nadie. Eso es lo que no vemos. Eso es lo que es difícil también a veces explicar. Eso es lo que dijo Tinelli, que estoy de acuerdo. En todos los lugares de poder hay mucho bostero, hermano. Y es la verdad. Y hay mucho bostero en lugares donde vos no ves.
Porque de Milchan lo conocimos porque vos trajiste ese audio. Si no, ni sabíamos que Milchan él y el padre son de Boca y hace mil años que están. A ver, la verdad es esa. Hay mucho bostero en lugares de poder. Y Boca va a tener que saber que se va a desconfiar. Porque la corrupción es el tema central desde hace 10, 12 años, 15, todo el tiempo. Bueno, bánquensela, macho. Tendrán que demostrar que no son corruptos. La verdad que hasta ahora el casillero lo llenan para el otro lado. Si esto, porque si esto no se traduce... ¿Qué se le va a hacer, viste? Flavio, esto no estaría mal si no se traduce en irregularidades. Sí. A ver, este poder claro. específico... Sí, para mí está mal. Para mí está mal. A ver, está mal aún actuando bien. Si sobran, no, es un error de Tapia. No, porque ese es un error de Tapia. Pero te voy a decir por qué para mí es un error de Tapia. Tapia, los puestos, vos lo contaste cómo se habían dividido. Sí. La mitad de los puestos lo designó Tapia, mayormente puso gente del ascenso, uh-huh. y la otra mitad se lo terminó quedando casi que en su totalidad Angelici, que fue algo que a Moyano no le cayó para nada bien. Bueno, eso está mal. Tapia tiene que venir y decirle, no puede haber todo de Boca. Pongamos uno de los nuestros, no sé, Huracán está con ellos, Racing, los que están Independiente. No puede ser todo de Boca en todos los lugares. Y menos esta semana. Si yo otorgo un puesto esta semana, no pongas uno de Boca. Ese es un error de Tapia. Ahí Tapia tiene que plantarse y decir, pará. Pará porque encima yo caigo de rebote por ser hincha de Boca. Pará. Tiene que parar Tapia ahí. Ahí Tapia tiene que decir, no, reconfiguremos ciertos puestos. Michan, capaz que tiene que perder algunos jugadores de él, ¿eh? Michan, ¿cuántos años lleva como presidente del Tribunal de Disciplina? 10, más o menos. Michan lo recomendó Roberto Digón en los comienzos de Macri. Las irregularidades, las sanciones llamativas de Michan, como las que pudimos testificar con el audio que acá trajo Gustavo, con Angelici pidiéndole menos sanción para dos jugadores de Boca. ¿Cuándo arrancaron? ¿Arrancaron con esa sanción a Boca? Porque, por ejemplo, yo tengo que Michan fue el que... Cuando en el partido de ida de la promoción entran barra bravas, agreden a jugadores de River, decide que el partido de vuelta se juegue con hinchas de River, por ejemplo. Es anecdótico, Luca, lo que contaste. Ah, es anecdótico. Cuando sí. limpiarse. Yo te quiero poner en el lugar de Boca hoy. Digamos, en aquel momento se decía, All Boy es el caballo del comisario, y vos veías algunos partidos y decías, ¡ey, da la sensación de que All Boy es el caballo del comisario! Hoy se dice Boca es el caballo de comisario. ¿Cómo lo toma el jugador de Boca? ¿Cómo lo tomaba vos? Y si vos te podés poner en el lugar del jugador de Boca diciendo, che, mirá lo que estás diciendo. ¿Te da bronca? ¿Sabes por qué, Gustavo? Porque si fuera así, no entrenarían como entrenan. Si no, vos salís a la cancha y si está todo bien. Me junto el sábado, hago un poco de pelota parada y juego el domingo. No es todo tan así. Pero sí, pará. Todo tan así. Pero diciendo que es a favor del poderoso. No del poderoso siempre. Y si el Boy será el caballo del comisario, no, del poderoso. No, porque también hay veces que te toca en contra. Pero contra un equipo chiquito, sabes que no. Contra un equipo chiquito, hay que ver, grande, en general, no pasa. Guido, yo te digo una cosa. Hay muchos equipos chiquitos que parece chiquito que son demasiado grandes. Porque tienen un poderoso. Que son demasiado grandes. Porque son demasiado grandes. Y tenía tanta fuerza que yo me acuerdo en el Tribunal de Disciplina que esas patadas famosas de Barrientos la sacó baratísima. Y bueno, pero me da la razón a mí. Pero le da razón a Donofrio. Una expulsión de Barrientos. De Barrientos tenés para... ¿Que le llegó a Giovanni? Le dieron mucho menos. No, esa no lo expulsaron. No, a Giovanni no lo echaron. No, pero escuchame. A ver, es a favor del que tiene más peso en la AFA. ¿O a favor del que tiene un poderoso en AFA o en el Tribunal de Disciplina o a favor del poderoso? ¿Al equipo chiquitito quién lo va a beneficiar? ¿Al equipo que no tiene ningún poder? Mirá que Grondón un día levantó el teléfono y pidió por Estudiantes de San Luis, que no sabemos ni... Sabemos que es de San Luis. Porque había un poderoso. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el poderoso? ¿Y quién era el poder antes? Era River en la Copa. Bueno, estamos hablando. Ahí no dijiste nada. Perdón, yo le quiero preguntar a Nico. Y estamos hablando todo de un cuadro hipotético. Vos estás acá, vos no has jugado en River o en Boca, cosa que está particular para la vida de un jugador. Ahora, ¿podrías interpretar que si vos estuvieras en ese lugar que está hoy el jugador de Boca, y lo dijiste recién, la verdad me molestaría, porque yo entreno durante toda la semana, estoy jugando como estoy jugando y estoy hace 450 mil millones de días putero? No es pura y exclusivamente porque hayan ayudas. Ahora, entendiendo este escenario, ¿podrías entender un poco la queja del otro lado? No en cuanto a tu rendimiento, pero sí en cuanto a una atmósfera que no es normal. Esto que yo pedía, que no quiero que Boca... Perdón porque vamos primero, pero bueno, la verdad, entendemos esta grilla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el fútbol, ¿cómo va a decir? En el fútbol, todos, y me incluyo cuando estaba en el fútbol, todos contamos las pérdidas, ninguno cuenta las ganadas. Obvio. Ninguno, yo nunca escuché un jugador, ni yo tampoco lo hice, ni ningún dirigente. Acá me favorecía. Nicolás Russo dijo cuando River pasó lo del VAR, a llorar a la iglesia. Claro. Y el lunes lloró él. Sí.
Sí. Ahí entonces él contó la perdida y no contó la ganada. Y convengamos que con River hubo un par de jugadas más que un penal. Nunca un jugador dijo... Hoy ganamos porque el referee cobró un penal inexistente. ¿Qué puede hacer un jugador? ¿Qué puede hacer? Porque vos lo que planteás está bueno, pero para mí tiene un espacio que no me cierra. Porque es verdad, cuando vos sabés muy bien que... vos tumbaste a uno y bueno, cuando te tumban, vos dijiste eso y me quedó algo. ¿Y qué podemos hacer para que eso cambie? Los jugadores, cuando vos sabés muy bien que un árbitro te está tumbando, ¿qué podés hacer para cambiar eso? Lo pregunto de verdad, porque si no estamos siempre en esta lógica. El que tiene más poder va a terminar sacando más ventaja. Cuando ves cómo viene la bocha y te metes como dirigente, entra una dirigencia nueva, entra, ve cómo viene la bocha y se va a liar al poder y obvio, seguimos todos con la misma. Obvio. ¿Hay alguna manera de que ustedes, los jugadores, digan, no, bueno, macho, vamos a cortar, hagan algo? Porque lo que vos planteas no creo que se haya terminado porque ahora hay una nueva AFA o porque... ¿Vos cuánto hace te retiraste? Tres años. Sigue siendo más o menos todo lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Los jugadores no lo pueden plantear en soledad. ¿Y cómo lo planteas? No. Yo te lo traslado. Te hago un paralelismo. ¿Qué podemos hacer para eliminar la corrupción coyuntural que hay? Y mejorar la justicia. Pero el tema es que hay que investigar yo a los digo jueces. Que todos... Yo digo que todos, en mayor o menor medida, somos corruptos. Hay que empezar por denunciar. ¿Qué es lo que está diciendo Flavio? ¿Por qué todos en mayor o menor medida somos corruptos? Porque sí. Sí, yo comparto. Acá no nos hagamos los boludos. ¿Alguna vez colmó un policía? No, alguna vez no. ¿Alguna vez fue a un restaurante y no le dieron factura y no dijo usted está igual de impuesto? Y bueno, entonces, muchachos, lo que cambia son los lugares y las dimensiones. ¿Sí? Los montos. Si vos mañana sos dirigente de un club y podés sacar un beneficio para tu club, ¿lo vas a hacer o no? El tema es a costa de qué. Yo lo marqué ayer. ¿Lo vas a hacer o no? Cuando los hinchas le piden a los dirigentes más poder en AFA, es eso, más poder en AFA. Más presión, más peso en AFA. Lo que marcó él, cuando vos también tomaste la frase, Flavio, de alguna vez vi como un árbitro tumbó a un rival y después cuando veo que me tumban a mí, me cayó la boca, vos estás marcando la diferencia con lo que pasa hoy con River. Que cuando tal vez fue favorecido, calladito loca, ¿cómo hacen todos? Yo lo que hablo... No te fuiste a quejar vos del árbitro. Yo lo que hablo... Día. O sea, vos, adentro de una cancha... O yo, capaz que muchas veces podía... Seguramente alguna vez me equivoqué. Diferenciar el error... El error... Del muñequeo, del intencional. Sí. Cuando se equivocan como me equivocaba yo. Por eso, pero alguna vez te pasó en una cancha que vos viste... Che, este árbitro parece que tiene ganas que ganemos. Y alguna vez te pasó que ese mismo árbitro... Che, hoy no tiene ganas que ganemos. Y cerraste la boca. Porque sabés que alguna vez tal vez te pasó a favor y otra en contra. Si fue el mismo árbitro. Por eso. Si no, no. Bueno, justo lo que marcábamos de Baliño, porque hace 6 meses favoreció a River. Pero Baliño se equivocó. Bueno, está bien, acá estuvimos hace una semana, estamos viendo en todos los medios. Pero si Baliño se equivocó. Bueno, para vos se equivocó. Para vos no fue adrede. Y el pase atrás. Nico, si Baliño te quiere tumbar, no digo que Baliño haya querido tumbar a River. Sí. Si un referee te quiere tumbar, yo te digo una cosa. Yo vi un partido ya en la tribuna. Un partido en la cancha All Boys. Primer córner, miré al referee. La pelota fue al segundo palo. Cobró un penal en el primer palo, a los 8 minutos de juego. Para All Boys. En contra. En contra All Boys. En contra. El partido terminó 1-0. Si te quiere tumbar, no va tan a lo grosero. De Ceballos. Ceballos se equivoca ahora, porque se cagó la carrera, ahora, Nico, pobre Ceballos. Ahora, Nico, pero... Hay 100 posibilidades de cobrar. Massa. Toma esta, está Nico. En boca de todos porque se equivocó. No quiso cobrar, no es que dijo, hoy le voy a dar un gol en offside. Y no te puede pasar, Nico, no te puede pasar que hay veces. Porque esta lógica me parece entendible, la tuya. Y lo hemos hablado cuántas veces. Bueno, Pablito nos contaba, Lunati nos decía, muchacho, es la mitad de la cancha. Lo he dicho claro. Al aire. Pero yo te digo esto, no te puede pasar... No llega a las áreas, dijo Mavio el lunes. Bueno, claro. Yo dirijo Boca River. No llega. Pero guarda, nunca pito 50 Hugo, ¿cuántas veces nosotros escuchamos a algún colega y decimos, no hace falta ser tan chupamedia? Bueno, no puede pasar el no hace falta, Baliño. Se entienda lo que voy a decir. No se le pudo haber ido de la mano, la chupada de medio, la tocada de cola a River. ¿Sabes por qué? Pregunto. Porque, Baliño, si quiere, cobra ese penal. Y a la edad jugada le cobra un penal a Godoy Cruz. Claro. Porque Baliño hoy, pobre Baliño, de acá a que se retire, no va a poder más dirigir en la cancha de River. ¿Me entendés? Ojalá y Baliño cada vez puedan, que. Pero no va a poder, pobre muchacho. Cada vez que dirija a River, donde lo dirija, así sea un amistoso, lo vamos a mirar con la lupa.
Pero yo sí creo, perdóname, Nico, sí, sí, yo sí creo, más allá de lo que decís vos, que uno de los principales efectos que tiene esta situación es que hay, y esto es intangible, ¿no? Pero hay un condicionamiento o en algunos árbitros o en varios árbitros que para mí no les da las condiciones para tener la personalidad suficiente para no recibir influencias que están, que no tienen que ver con un llamado de teléfono, ni con un mail, ni con nada. Tiene que ver solamente con esta situación existente hoy en día y que es predominantemente azul y amarillo. Y yo estoy seguro que hay... Te digo, no lo voy a poder llevar esto a la justicia por si me cita alguno. Daniel, no voy a poder ir a la justicia. Ahora, la realidad es que para mí hay árbitros que, además de sus pocas condiciones, actúan influenciados por este contexto. Es como decir, claro, lo dijo Maglio ayer, claro. En la época de Grondona estábamos condicionados para ir a la cancha de Arsenal. Lo que pasa es que el efecto que tenía un partido donde había errores a favor de Arsenal era el otro día ignorado por todos los medios. Esto que ocurre hoy es imposible de no prestarle atención. Porque hay árbitros que, repito, para mí están influidos por este contexto. Por eso, la verdad, me cuesta mucho entender cuando del lado de Boca te dicen... Pero ¿qué pasa? Pero están influidos, ¿están influidos? Sí, 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 están influidos. Así Beligoy decía con nosotros que no. Yo entiendo que Beligoy no esté influido. Para mí hay muchos árbitros que sí. ¿Sabes por qué puede ser que estén influidos? Hasta a veces de motus propio, no sí. Porque haya una influencia. Sí. No, sí. Pero obvio. Está, pero sí, yo no ¿entendés? Estoy hablando. Yo no sí, estoy decir, hablando, uy, si hago esto, Nico, si hago lo otro. Nico, perdóname, yo no estoy hablando que de repente un día estás, no sé, yendo al supermercado y en el teléfono. Uy, la puta madre, uy, el domingo. No estoy hablando de eso, pero ni en ningún tipo porque de señal, también... ni red social, ni forma de comunicación. Simplemente el domingo me. Bueno, ¿Y qué presión creen que gana más para hoy? Para que me vaya perdón. Bien, ya sé que tengo que hacer. ¿Qué presión pregunta. Creen que gana más hoy? Bueno. ¿La del poder de Boca que están hablándome bueno. hace tanto tiempo? ¿O la de si llegan mira. A cagar arriba y bueno, contra Boca? ¿Sabes qué te digo? Se acaba Luca, el mundo. ¿Cuántas veces te dije todo esto que está pasando al final del camino puede beneficiar a River? ¿Sí? El lunes te digo... Vos lo que dijiste fue... ¿Tiene un mes River sí. para seguir manteniendo bueno, el tema? Por lo menos el contrapeso. Guido, por lo menos el contrapeso. Guido, di un consejo que no va de la mano con lo que debiera... Yo si fuese River sigo llorando hasta el día de la final, Sigo llorando todos los días. Si hay buenos arbitrajes, no. Bueno, no, si hay está buenos bien. Claro, ¿y si hay malos? ¿Y si hay malos arbitrajes? La queja... Si se equivocan de nuevo con River... La queja no es gratis. La queja viene en base a que los árbitros lo están cagando. No, un partido. ¿Qué es lo que no se entiende? Un partido. En la semana te leí lo que dijo Gallardo cuando el que hablaba de los árbitros era Boca. Dos partidos. Te leí lo que dijo Gallardo. Boca quería meter presión. ¿Por qué no lo beneficia? Nosotros no... Bueno, entonces, ¿sabes qué? Bueno, pero pará. Bueno, mira, la conclusión cuál es. Son todos iguales. Son todos iguales. Esa es la conclusión. Son todos iguales. Vos decís que a River no lo perjudicaron nada y un día Gallardo se despertó y dijo, voy a hablar de los árbitros. A River lo perjudicaron. Igual Gallardo habló de esto en el verano cuando todavía River, porque nosotros cuando decimos a River lo perjudicamos, tenemos qué antecedente. El VAR, que es el más, el de Lanús. Para mí con Huracán le cobran un penal que no es penal, pero esto es un para mí, para la mitad sí. Me acuerdo de Diego y algunos de los muchachos decían que era penal. Bueno, a son esos ir, penales. ¿No era? A ti penal. Ojo que es un penal que puede decir Nico Cambiazo. Y el otro... Son esos penales. Yo siempre digo una cosa en la para cancha. Mí es un penal que en otro momento a River no digo, se cobraba, pero bueno, Nico, eso es Flavio, saludable de última. Vos decís, si uno hace un... A lo largo del año, por eso dije lo que yo dije antes, todo cuenta las perdidas, no las ganadas. A lo largo del año, vos decís... ¿Cuál perdí? ¿Cuál gané? ¿Cuál perdí? ¿Cuál gané? Puede haber un 10% para un lado o un 10% para el otro. Ningún equipo pierde 7 partidos perjudicados. Y ningún equipo... Idéntico fue lo que hizo Lizondo el otro día, salía en todos los medios a decir la verdad que fue una fecha con errores graves y quiero marcarlo. Cuando llama a un presidente, sabe que va a salir a la luz eso. Sabe que se va a enterar. Ya te enteraste que lo llamó. Ya te enteraste. Una conferencia de prensa que lo escuchó todo el mundo futbolístico, ya te enteraste que... No tiene nada de malo que Lizondo haya llamado a Onofre. ¿Podemos hablar de cosas peores? Bueno, dale. No, igualmente, para mí parece naif lo que digo. En un fútbol serio... Quien conduce el arbitraje no tiene por qué hablar con los dirigentes. Coincido con Hugo. No, pero no tiene por qué. Es un fútbol serio. No, Hugo. Bueno, pero. Estamos hablando hace 3 meses que favorece la Boca. Pero pensémoslo en serio, Flavio. Porque sabes qué pasa, Flavio. ¿Sabes Hugo, que, no, Flavio. Pero está bien, pensémoslo en serio. ¿Qué pasa? Hugo, para mí tampoco es que tienen que llamar todo el tiempo. Pero no es una condición
normal lo que está pasando. Ah, Diego lo dice todos los días. Y nosotros estamos hablando. Lo que pasó ¿Hace con cuánto que no hablamos de fútbol? No, ya criticar ¿Cuánto hace que no arrancamos un programa diciendo cómo va a ser Boca para poder ganar la tal? Porque verdaderamente, ¿cuánto hace que un tipo que no te cruza por la calle te habla de fútbol antes que de Boca? Sos una señora que cosa de la peluquería. Una señora que cosa de la peluquería. Compañeros, coincidiendo con lo que dicen, con lo que dicen los chicos, también lo pego a lo que dice acá Flavio. En un fútbol normal, no normal, medianamente normal, es lógico lo que ustedes dicen. En este fútbol hay que andar tapando todo el tiempo emergencias y este momento es una emergencia. Porque ¿sabés qué pasa? Después, Donofrio dice, Elizondo me llamó y me pidió disculpas. Supongamos que el fin de semana que viene hay un horror a favor de River. ¿Qué vamos a decir? Y la charla de Elizondo... Claro. Ahora lo favoreció porque le pidió disculpa y le devolvió el, y le devolvió el error. Entonces no tiene que hablar con nadie. Totalmente. Elizondo tiene que dirigir los referees. No tiene que hablar con los dirigentes de los clubes. Pero si sabes que los dirigentes hablan con todo. A veces nos chupamos el dedo. Si sabemos que hablan, Nico. ¿Está bien? No, está bien, no, pero está que acá vengamos a marcar que el problema de hoy es que Elizondo... No, no es el problema de hoy. Es así, es chiquito. El problema de hoy... Pero no existe eso. Chiquito es para vos. Es la nada misma. Pero, chiquito es para vos. Sí, para vos y para toda la Argentina que Elizondo habla cuando no. Para toda la gente chiquito. Vos te pensás que los futboleros... Tengo que decirte... Vos te pensás que los futboleros en los bares hoy están hablando que... Bueno, yo te tengo... Elizondo. Está bien, Flavio. Yo te tengo que decir que en este momento hay hinchas... Dejá de hacer culto de Cabuca. Hablá de representante. A mí déjame hacer lo que se me canta la gana de hacer. Sos insoportable, Luca. En este momento. Bueno, insoportable, puede ser. Tengo ganas de decir en este momento que hay muchos hinchas de... Bueno, dale, una más, dale. De muchos otros equipos que no son ni Boca ni River, que en este momento dicen, che, qué bien que Elizondo lo llame al presidente de River. Ahora, cuando nos cagan a nosotros, ¿qué? Nah, yo hoy me tomé el trabajo de llamar a Tigre. Cuando nos cagaron mal. Perdóname, Lucas, ¿te puedo decir? Pues yo soy hincha de otro equipo de esos que no va a llamar nunca. Yo soy hincha, Ferro. ¿Sabes qué? Me importa tres bilines a quien llama Elizondo. Lo que quiero es que el árbitro que vaya a un determinado partido no se equivoque y no incline la cancha. Es lo único que quiero. Después si llama, me pide perdón. Eso es otro juego que a mí no me interesa. Ahora, que el árbitro vaya y dirija bien. Porque así, como estamos focalizando nosotros en lo que pasó en River, lo que pasó en Tigre, yo que tengo la mala suerte de tener que ver mucho fútbol de ascenso por la categoría que está, mi equipo, te digo que está pasando cosas absolutamente escandalosas en la categoría. Vamos a pegar ahora a la discusión los principales conceptos de alguien que habló pegado a justamente a Rodolfo Donofrio, el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto. Me parece que de repente habló alguien, alzó la voz y después siguieron todos repitiendo lo mismo, pero está lejísimo la realidad. No. La verdad que no comparto para nada lo que dijeron. Es sabida tu buena relación con el presidente de la Nación, pero también se habló demasiado sobre ese encuentro. Sí. ¿Cómo lo tomaste y si en el fondo te molesta quizás no poder seguir tu vida normal? No, yo sigo mi vida normal y no tengo nada que ocultar. Por eso me junté con un amigo a comer el lunes al mediodía. No tengo nada que ocultar, ni él tiene nada que ocultar tampoco. Si tuviéramos algo que ocultar, lo hubiéramos hecho y no se hubieran enterado. Pero, sinceramente, nunca pensé que desate la cantidad de comentarios a través de nuestra reunión porque no ocultamos nada. No estar de acuerdo en alguna situación no significa que tenga que estar peleado con Gallardo. Hemos compartido selección, hemos tenido una muy buena relación en todos esos años, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero eso nos rompe la relación de afecto que tenemos. Me parece que es momento de dejar en paz a los árbitros. Uno puede discutir durante el partido porque el mismo partido te lleva, pero termina el partido y se terminó la discusión. No podés decir gané o perdí por esto que hizo el árbitro. ¿Y sentís que esto puede influir en el árbitro pensando en la Supercopa Argentina? No, para nada. La Supercopa va a ganar, hoy nosotros tenemos una diferencia de 21 puntos con River. Lo cual nos lleva a que quizá hoy el rival en el campeonato sea San Lorenzo, o sea Talleres, Unión está cuarto, pero el 14 vamos a jugar una final y vamos a tener las mismas posibilidades nosotros que River de ganar esa copa, y el árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol, no tiene que entrar a dirigir una guerra. Es un partido de fútbol que uno de los dos va a ganar. Trataremos nosotros de nuestro lugar y sea Boca. Pero hay que darle paz al árbitro que dirija, no solamente esa final, con toda la tranquilidad del mundo y que ojalá acierte en todas las decisiones que tome, sino también el domingo en el partido nuestro, en el partido de River o en toda la Superliga.
Bueno, ahí estaba la palabra de Guillermo Barros Schelotto. No sé si ustedes tienen para decir algo. Yo después tengo para decir algo de D'Onofrio y de lo que ha dicho Guillermo Barros Schelotto. El resumen que tengo para decirles, con todo respeto, a mí no me sirve para nada esto que ha pasado. Porque yo he escuchado en un montón de medios, qué bueno que bajaron el tono. Qué bueno que, viste, parece como que se dan cuenta que estaban como muy arriba. Yo con este tono bajo te puedo decir, la puta que te parió. Te recagué. Te fui recontra infiel, ¿sabes qué? Me comí a cuatro amigos tuyos. Pero reconciliador te lo estoy diciendo, ¿eh? Reconciliador. Pero te estoy diciendo cosas realmente horrendas. Hoy han dicho cosas, tanto Guillermo como Rodolfo D'Onofrio, con este tono. Amigable, bajaron las... Lo sí. que dicen, la sí. verdad, a mí me importa lo que dicen. No solamente el tono de lo que dicen. El tono de lo que dicen es de otra manera el domingo a la noche o el lunes a la mañana o el lunes a la tarde. Es lógico que el viernes o al viernes ya se llega de otra manera. Dios. Ahora, no me cambia nada de lo que han dicho. Dios. Por más que hablen de una futura reunión, por más que hablen de que me llamó fulanito. Es imposible que Boca y River recompongan relaciones, o sea, al final, después del episodio del panadero. Al final arranqué ahora. Es imposible que estas dirigencias recompongan. Nosotros, ¿tenés la frase que te pedí? Porque para mí es la frase más importante de lo que dice Rodolfo D'Onofrio, que dentro de un discurso absolutamente conciliador, donde de movida desliga a Mauricio Macri... Lo podía haber hecho por Twitter el lunes. De movida desliga a Mauricio Macri, dice una frase que para mí ha sido la más importante y es la que representa el sentir de River. A ver. Le quiero preguntar si puede profundizar un poco cuando puso... Nos podrán golpear, quebrar jamás. El día lunes, después del partido del domingo, fui de Ezeiza, cosa que generalmente no hago. Fui porque evidentemente yo veía que merecía que estuviera ahí. Me llevé en la conversación individual que tuve con alguno de los jugadores y con el técnico y con Francescoli, una sensación de que más que nunca River tenía que estar unido. Y eso fue lo que puse en la primera parte del... Lo puse estando, les digo, ahí vieron ahí en el lugar que comen, yo estaba, ahí me había quedado solo un momento y dije, esto es lo que siento, y yo escribo y digo lo que siento siempre. Y la segunda parte era, nos podrán pegar, pero quebrar jamás. ¿Por qué? Porque sentí de los jugadores, lo mismo que sintió el hincha de River y que sentimos los dirigentes, que el domingo nos habían pegado, que el domingo era algo que nos había dolido. Era algo que realmente era duro. ¿Y qué encontré? Que los jugadores, el cuerpo técnico y todos, han tomado esto como... Y ahora vamos a doblegar todo esto. Ahora en la cancha vamos a lograr los objetivos más que nunca en los que nos hemos planteado. Esto es lo más importante. Rodolfo D'Onofrio está diciendo... Sentimos, el hincha de River, los jugadores y nosotros, que el domingo nos pegaron. ¿Vos qué vas a interpretar? ¿Que está hablando de Baliño? ¿Que está hablando de Massa en línea? ¿Que está hablando de Lizondo? ¿Que está hablando de Godoy Cruz? No. Está hablando de todo esto que está por sobre la superficie, este tufillo que vuela sobre la superficie. No golpearon. No se refiere ni a los árbitros, puntualmente todos, ni Elizondo, ni a Baliño, ni a Línea, ni a nadie. Se refiere a todo esto que nos estamos todos refiriendo sin nombrar. Se refiere o que tiene el poder, que tiene como nombre el poder de Boca. Eso es. Esto es para mí lo más importante. Más allá del espíritu, repito, conciliador con el cual desliga a Macri de entrada, se lo tomo. Ahora, lo que siente River es que hay algo superior que los está golpeando. Y eso que los está golpeando no tiene que ver con ningún árbitro puntual. Ni el de este domingo que viene ahora, ni el del domingo pasado, ni el que va a tener dentro de dos fines de semana. Sino de algo superior. Algo superior que tiene color azul y amarillo. De parte de Guillermo, lo que tengo para decir es que es un genio. No le entra un alfiler. Un alfiler. Todo esto que ayer a mí se me ocurría decir, que me gustaría que Boca tenga conciencia, que del lado de Boca no justifiquen algunas cosas que dice del lado de River, por ejemplo. Pero que entiendan. Que entiendan. Por más que ellos digan, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy haciendo las cosas mal. Si voy a ver a Mauricio, que es mi amigo, sí, estás haciendo las cosas mal. No deberías. No deberías. En este momento no deberías.
Obviamente que no está cometiendo ningún crimen. No debería. No les importa. Error, ¿eh? No registran. Está todo bien. Entonces, les molesta, se quejan de las declaraciones. No tenés que quejarte. Tenés que entender. Justificar no, pero tenés que entender. Allá, muy a lo lejos, tenés que interpretar un poco el sentir del que en este momento está del otro lado de la vereda. Porque esto es real lo que está ocurriendo. Esto no es un invento de nosotros, ni de ningún programa de televisión, ni de ningún diario. Bueno. No me quedó claro, ¿lo desligamos a Onofrio de lo que dice de Macri o no le creemos tampoco eso? No. Está clarísimo lo que dice de Onofrio. Para mí no está claro. ¿Cómo no? El único que desliga es a Macri. Si él quisiera desligar... Pero le creemos que lo desliga Macri. Déjame terminar. Si él quisiera desligar a todos, hubiese dicho, che, también es una locura, todo eso que andan diciendo que todo el poder es de Boca. No dijo nada. Mi pregunta es si le creemos que él solamente desliga Macri. Yo no le Macri es el presidente del país y no lo puede meter. Yo no le creo. Así como para mí. Y lo peor que hace. Va a ser un nuevo enfrentamiento entre Boca y Teófilo Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, bienvenidos. Acá arrancando No Todo Pasa. Hasta las 9 los vamos a acompañar. Viernes, llega el viernes cuando uno va al colegio, primario, secundario, dice qué lindo, llegó el viernes, en cualquier trabajo dice qué lindo, llegó el viernes. En estas instancias yo no sé si tanto, viste, considerando lo que ha ocurrido los lunes, post viernes, sábado y domingo, no sé si es lo mejor que haya llegado el viernes, pero es lo que hay. Y la fecha tiene que arrancar, la pelota tiene que rodar, el fútbol se tiene que jugar, algunos errores de todos lados van a aparecer. Y ojalá, la verdad es el deseo de todos los que hacemos No Todo Pasa, que el lunes podamos hablar de fútbol, de cómo se juega, de cómo juega Boca, el puntero del campeonato, de qué pasa con San Lorenzo, si lo puede alcanzar o no, de si River va a descontar la ventaja y se puede meter en zona de copas como quiere. Racing, Independiente. Y no esto que todos los días llena, no solamente este horario, ¿no? Porque no es que nosotros hacemos algo que no hace la mayoría. La mayoría también se hace eco y fíjense los protagonistas. Hoy cuánto se habló en River y cuánto se habló en Boca. Tanto Guillermo Barros Schelotto como Rodolfo D'Onofrio, de todo o de la mayoría de lo que se le pregunta, tiene que ver con esta atmósfera que hoy se vive en el fútbol argentino. Buenas tardes, Gustavo. Podría pensar, ¿no? Que hasta lo hacen a propósito para cubrir la falta de fútbol. Porque vos decís, qué bueno hablar de fútbol, por lo que nos dan los protagonistas. No, acá lo hemos dicho. Por lo que juega Boca, por lo que juega River. Acá lo hemos dicho, si en algún momento Hugo nos piden hablar de fútbol, tendríamos que hablar de todo lo que nos adeuda hasta el puntero del campeonato. Absolutamente. Les puedo preguntar. Hay escasa autocrítica también, puertas para adentro de cómo se dan las cosas. Bueno, lo escuchaba el Pampa Biagio, hoy tampoco hay demasiada autocrítica. Bueno, nosotros no jugamos mal, nosotros jugamos así. Yo diría que juegan así de mal. Así de feo. Sí, casi que hay un conformismo general. De jugamos así y más o menos si ganamos mejor y si empatamos vemos cómo lo acomodamos. No lo presenté porque es alguien de la banda. Para nosotros, Nico Cambiazo, es un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? No te dicen nada, ¿no? Si venís acá no te dicen nada vos, ¿no? No pasa nada. No, está todo bien, no hay ningún problema. No, digo en casa, por ahí, porque un viernes a la noche siempre sacar a alguien, al padre de familia. Papá, ¿dónde vas? Ya te sacaban cuando tenía que concentrar. Ahora también te vas a trabajar. Ahora vuelvo más rápido de cuando concentras. Ahora volvés un poquitito más rápido. Ahora te escapás. ¿Te escapaste? No, nunca. No, la concentración. Y tampoco lo vas a decir acá. No. Siempre con permiso. ¿Cómo se va a escapar la concentración? Siempre con permiso. Mirá qué porte de colegial tiene, ¿no? De buen alumno. ¿Quién era el técnico más permisivo? Ya que siempre con permiso alguno podía ir. No, quizá había permisos en la etapa de pretemporada. Pero por ahí, no sé, después de cenar hasta las 11:30, 12, dar una vuelta. Si estás en la costa y ir a jugar una ficha de casino. ¿Tenías algún compañero medio bravo de los que costaba agarrarlo a la habitación en la concentración? Hay de todo. Siempre hay. Hay de todo. ¿Y a un técnico medio raro al que costaba? Hay de todo. Y Nico es una persona con códigos, una palabra tan usada últimamente, ¿no? Bueno, cada uno la aplica como más le conviene y en el momento que más le conviene. Bueno, a ver, yo tengo algo para darles a mis compañeros. Ustedes saben que yo cada semestre, podría decir, a veces tres veces por año, voy a la Basílica de Luján, soy creyente de la Virgen, y entonces les he traído y se los voy a dar hoy. Es una velita que tiene además la imagen de la Virgen de Luján. Justamente en esta fecha, cuando arranca los partidos, por favor, en un rato préndanla. Préndanla. Gracias, Diego.
por favor. Yo sé que Guido, vos por ahí no, pero todo lo que sea positivo. No es lo tuyo. Le voy a dar también una gracias. Todo lo que sea positivo, bienvenido sea. Por favor, les pido una oración, teniendo la religión que tengan, de que el lunes podamos, si se quiere, si Dios quiere, acá, repártanla, compañeros. Si no, se la das a tu mamá. Mi mamá, estuvimos el sábado. Yo todavía tengo esta tuya que me diste el año pasado. Y bueno, porque yo voy y... Hasta la mano le fue al... No. Si vos la agarraste y le pediste algo, te está yendo dentro de todo bastante bien. Bueno, a ver. ¿Qué te está haciendo, no? Lo que pasa es que, ojo, es una virgen, pero no tampoco este milagros. El equipo de Beltramo le pide la Supercopa, la Superliga. Le pide, ¿no? El 14. El 14, si tuvieras que agarrar la hora, ¿qué le pedís? 1-0 como sea, penales si es necesario. El partido ideal para mí es 2 minutos de juego y un penal escandaloso para River, mal cobrado. Que sea gol de River. Tenés el culo sucio. Y que después lo dé vuelta a Boca. ¿Cómo tenés el culo sucio? Pero ya está, Beltri. Se aflojaron todos. Bueno, hablando de Iglesias. No es que son amigos hablando ahora. De Iglesias, ¿creen que tanto que te peleaste? Hablando de Iglesias. Tanto que te peleaste con los de River. Sí. Y son amigos ahora, son hermanos. Hablando tanto de Iglesias, ¿creen que Donofrio después de hoy va a tener que ir a confesarse? ¿Va a tener que decirle, padre, mentí hoy? ¿O le crecieron a Donofrio? Yo creo que hay mucho de políticamente correcto por parte de Donofrio, de la responsabilidad que representa ser el presidente de River en estos tiempos, pero me da la sensación que nadie dice lo que siente y que el silencio de Gallardo habla. El silencio de hoy de Gallardo me parece que expresa inquietudes. Lucas dice, cuando habla y va al fleje, lo criticamos. Cuando es políticamente correcto, lo criticamos. ¿Qué tiene que hacer? Salir, irse. Para mí lo que hizo Donofrio fue desligarse de los cantitos en las canchas, desligarse de los que lo ponen a él como el que creó todo esto, de que Boca es el que tiene poder, cuando claramente no fue ni Donofrio ni Gallardo los que crearon esto. Esto se habla desde hace un montón de tiempo. Sí. Y obviamente que, como ellos son de River y existe el Boca-River, el River-Boca, va a pegar más. Yo pregunto. Hacemos la pregunta, Nico, perdón. Porque lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner la parte más importante. Como siempre decimos, esto ha corrido por redes sociales y esto algunos tuvieron la oportunidad de escucharlo, algunos se han enterado. Siempre es mejor volver a lo que es la fuente. Entonces, ahora te vamos a repetir los conceptos más importantes de Donofrio y pegado los conceptos más importantes de Guillermo, para que vos también te crees real una opinión de lo que cada uno ha dicho y si en definitiva le crees a los protagonistas, estos tan importantes que han hablado hoy. ¿Querías preguntar algo, Nico, antes? Pregunto si está mal que en cargos con las responsabilidades de los técnicos o de los presidentes no digan todo lo que piensan. Para mí no está mal. Un presidente o un técnico, que no digan, un presidente o un técnico de la envergadura de Boca o de River tienen que decir cosas políticamente correctas también. Porque después si llega a pasar algo, hay una responsabilidad institucional que tienen por los cargos que ocupan. Lo que pasa es que inducen demasiado. Ya no son más hinchas. Está bueno lo que vos decís. Y yo no estoy de acuerdo para nada con Flavio de que esto no lo generaron Donofrio y Gallardo. Esto de que se está hablando en los medios lo generaron Donofrio y Gallardo. No. Vamos a escuchar al presidente de River, lo más importante. Y después hay una frase que para mí es la más importante de todas. Pero quiero que primero escuche los principales conceptos del presidente de River. Creo que hay un absurdo que está ocurriendo, un disparate que está pasando, que es el de implicar al presidente de la nación como si algo tuviera que ver con el fútbol. Es hincha de Boca, fue presidente de Boca, pero eso no tiene nada que ver, señores. El presidente de la nación tiene problemas mucho más serios, más importantes que un partido de fútbol. Podrá tener pasión como nosotros y el día que juguemos él estará triste porque lo vamos a ganar, nosotros vamos a ganar. Pero no tiene nada que ver. Este absurdo tenemos que terminarlo porque creo que necesitamos los argentinos estar más unidos que nunca y podrán tener diferencias políticas unos con otros, pero el fútbol nos tiene que unir. Hablamos de realizar una reunión con la AFA, con Elizondo, con la gente de Boca, con Daniel, con alguien más que él ven, que traiga, donde charlemos y hablemos respecto a todo lo que tenga que ver con la parte deportiva, arbitraje. Que queríamos que el 14 fuera una fiesta, para que alguna vez de los periodistas fue a ver la Champions, que sea una fiesta. Que no sea una guerra. Hay que sacar esta locura. Es decir, el River Boca es fascinante, es apasionante, pero
es un juego. Y el señor Elizondo, Horacio, que es un caballero, me llamó el día lunes para pedirme disculpas, para decirme perdón por lo que ocurrió. Porque hubo un penal, me dijo, porque hubo un offside que no se cobró y porque hubo una jugada cuando terminó el partido que fue insólita, la jugada de Maidana. El partido se tiene que jugar el día 14, no hay ningún motivo como para que se suspenda. Creo que, reitero, hay que bajar con todo este folclore que se está alrededor. Creo que tenemos todos, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, todos. Bueno, los escucho, compañeros, que quiero tomar la posta. Lo primero que estábamos charlando recién, mientras la escuchábamos a Donofrio, cuando dice que Horacio Elizondo se comunicó para ofrecerle disculpas, me parece muy bien si es que Elizondo considera que uno de sus árbitros actuó mal, se equivocó y llama para ahora. Elizondo también debió llamar. Hoy averigüé con la dirigencia, déjame decir esto. Al presidente de Argentinos y al presidente de Huracán, que fueron seriamente perjudicados. No sé si a la altura de River, pero casi, ¿eh? Bueno, yo traté de llamar, de averiguar hoy con la dirigencia de un club que fue tan perjudicado como River, justamente con un mismo árbitro como Baliño, justamente con un mismo línea que no le cobró un gol. ¿Se acuerdan de ese partido? Lo vimos el otro día. River le gana a Tigre y le anulan dos goles a Tigre. Bien marcado, uno por error de Baliño, uno por error de asistente. Y me confirmaron que Horacio Elizondo no llamó a nadie de la dirigencia de Tigre, bueno, para si ofrecer a este disculpas. Fin de semana está bien. Sí, cuando tuvo aquel error a Argarañaz. El fin de semana sí, cuando todos, tuvo aquel error. Bueno, pero hubo. ¿Beneficio a River? Solamente al... al a... Sí, en principio llamó a... Te acabo de decir que confirmé que no llamó a los dirigentes de Tigre. Igual, chicos, pero aclaro esto. Sí lo hizo. Déjame decir esto. Entiendo tu socialismo. Pero sí lo hizo. Está bueno. Pero esperen, tu socialismo está divino. Pero hay una realidad. Sí, esto de... A ver, Luca. ¿Qué querés decir? Que River es diferente a Tigre. Pará, Luca, pará. Dejá de interrumpir. Tranquilo, tranquilo. Pará. Entiendo que tiene que llamar a todo y para mí está bien eso, pero lo que está pasando es un poco importante, ¿no? Y lo que pasó con River y lo que se está hablando indica que se tienen que unir y hablar entre los más importantes también. Si Elizondo, después de esta fecha en la que fue un escándalo lo que pasó con River, llama al presidente de River, dejemos de pensar que son todos iguales, pues no son todos iguales. Bueno, listo. River, Boca, Racing, Independiente, ¿sabes eso? Son más importantes que los demás. Si no lo entendemos, evidentemente estamos queriendo algo que no es así. ¿Y de qué se queja entonces, River, entonces? Si pasa algo con River, es obvio que va a generar más quilombo que si pasa con Temperley. Y por todo este contexto, tiene lógica que Elizondo llame a Donofrio. Distinto es si cada vez que se equivocan con River o con vos, ay, disculpá, no. Bueno, si es una cuestión de olfa, de querer quedar bien solamente con algún otro equipo, en este momento está bien que llame al de River. Para mí, para ¿de mí, qué estamos hablando nosotros el otro día? ¿De que cagaron a Temperley o del poder de Boca, del poder de Boca, de lo que si hace es un River? Tema mediático, está bien que llame al de River. No, si pero no fue mediático el llamado. Sí, no fue mediático. Horacio, perdón. Mediático, perdón.